La universidad pública, como decía la señora decana, es un elemento muy importante que tiene el Estado Nacional Argentino y que brinda a, a, a su sociedad estudios universitarios. Pero también creemos que ese sistema universitario llega a un 7% o un 8% de los que están en condiciones de llegar a estudiar en la universidad. Y a partir de la época de... 90, 95, nosotros, yo era estudiante acá, y veo que hay estudiantes que compartimos en ese momento, y que luchamos muy fuertemente contra una ley que fue la ley de educación superior, eh, y que impuso una forma de estudio que eh, el sistema universitario, si bien siguió siendo gratuito, por una historia y una trayectoria que tiene la Universidad Argentina, eh, con el tema de las luchas, no pudieron imponer. Eh, el cobro de los aranceles en la universidad pública pero sí se impuso otro contenido que es mucho más profundo que es acortar las carreras de grado es decir hacerlas más cortas y el tema del conocimiento superior es decir porque las universidades son consideradas donde está el estudio o el conocimiento superior pasó a otras áreas a las áreas del posgrado o a las áreas del doctorado y ahí Encontramos un problema. Es decir, ya sabemos que la sociedad siempre es injusta, pero si entraba el 7% que estaba en condiciones de estudiar a, al tema de grado, al, consumir, al conocimiento superior, accede el 4%. Es decir, accede aquellos que tienen para poder acceder, para poder pagar y que tienen los tiempos. Entonces, es decir, la sociedad, es decir, la sociedad el Estado Nacional, el pueblo argentino, se queda sin ese recurso estratégico ¿eh? que son los profesionales que pueden acceder al estudio superior. Por eso felicito a los compañeros que tengan este, en esta iniciativa y hayan peleado y hayan luchado y hayan conseguido este espacio para que los graduados puedan venir acá a aprender algunas cuestiones. No sé si va a ser con el caso mío, que van a aprender mucho, pero bueno. ¿eh? Eh, también quiero contarle que estoy muy contento de estar compartiendo con Jorge Hernández y con Viviana Maquiaroles, dos personas que admiro mucho y respeto mucho por sus conocimientos, su trayectoria y su compromiso con la universidad pública y con el pueblo argentino, no solamente con la universidad. Entonces, es, es muy grato estar acá adelante. Y como vamos a hablar hoy, a mí me toca hablar. De una parte, porque el, el posgrado es de planificación estratégica y desarrollo regional. Yo casi no voy a hablar del tema ese, en general, del tema particular. Sí lo va a hacer Jorge y lo va a hacer Viviana. Eh, a mí me toca desarrollar la teoría del Estado eh, eh, y elementos más del análisis de las correlaciones de fuerza y las, los análisis de situación. Vamos a hacer un contrato, es decir. Ya que vamos a ver la teoría del Estado, y los contratualistas hicieron un pacto, hicimos un contrato. Ustedes vieron que ahí, y yo escuché cuando mostraba a Ariel el tema de los materiales, hicieron. Bueno, si podemos, somos gente grande, hagamos un pacto de caballeros, escondiendo las cosas. Hay un montón de materiales que están puestos ahí, no los van a tener que leer. ¿eh? Yo sé que no los van a leer porque son libros completos que están puestos, es decir. Pero hay algunos materiales que sí van a tener que, vamos a tener que hacer el esfuerzo de poder leerlos, porque si no, con la clase teórica que voy a dar yo acá no va a alcanzar. Y es bueno que hay algunos materiales que están puestos, muchos de los que están acá históricamente ya los ha, lo han trabajado, los han leído, los han estudiado. Son textos clásicos, más que todos clásicos. Yo voy a abordar, ¿eh? ahí están los títulos, algo que es el concepto de territorialidad un concepto que vamos a usar mucho, que es el concepto de proyecto político estratégico, y después vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Estado, las correlaciones de fuerza, Estado práctico, Estado teórico y Estado ampliado. Esto va a ser en el primer módulo. En el segundo módulo vamos a entrar por la teoría del análisis de situación, usando a un autor que es Gramsci, y después vamos a terminar haciendo un análisis de coyuntura, un análisis de situación actual, vigente, eh, siguiendo el método, siguiendo ese método para ver si podemos agarrar el método de las correlaciones de fuerza. E intentar hacer ese esfuerzo, pero para eso van a tener que leer el texto para poder después eh, ayudar y, bueno, y hacer si lo podemos construir colectivamente a ese análisis de situación. Bueno, para empezar, que es la parte más difícil siempre empezar, Quiero aclarar algunas cuestiones, es decir, eh, vamos a tratar de hacer un esfuerzo de mirar, eh, no con algunas parcialidades científicas, sino vamos a tratar de ver un, con una totalidad analítica, de entrarle a los fenómenos, eh, buscar las leyes eh, que rigen esos fenómenos, buscar las contradicciones, eh, buscar las contradicciones, no solo para encontrarlas, sino para, también para superarlas, es decir, cómo se superan esas contradicciones. Eh, vamos a hacer mucho hincapié en lo que son las relaciones de producción. Es decir, nosotros creemos y estoy, estamos convencidos eh, que las relaciones de producción son casi determinantes eh, en las con las relaciones de producción y que los modos de producción son aquellos que van a terminar modificando eh, lo que se llama la estructura social. Es decir, cuando cambia un modo de, de producción, cambia la estructura social. También vamos a hacer mucho hincapié eh, en el ser social, es decir, quién, es decir cómo se forma la conciencia. Nosotros vamos a trabajar mucho sobre el ser social, es decir, dónde está ubicado, quién son los hombres, qué, y quién se transforma y cómo se transforma esa conciencia. También, aprovechando que están... Los trabajadores acá, he visto que hay secretarios generales de algunos sindicatos, que también bienvenidos por estar compartiendo acá con profesionales, eh, venir a, a compartir con, con nosotros también acá, y es muy importante que traigan su conocimiento, es decir, que creemos que en esas fuerzas productivas las relaciones humanas son las más importantes, es decir, hacer mucho hincapié en las relaciones humanas y sobre todo eh, los que producen los bienes materiales, que son los trabajadores. Entonces vamos a tomar como eh, sujeto de la historia a, a los trabajadores y a los trabajadores colectivos, es decir que se transformen en masas. ¿eh? Entonces las masas van a ser el sujeto de la historia y no el objeto de la historia. A partir de estos primeros conceptos que vamos trabajando, es decir el del posicionamiento que vamos a ir teniendo, es como vamos a ir desarrollando. Nosotros sabemos que, y partimos y todos ustedes van a coincidir acá que vivimos bajo una relación social que es injusta. A simple vista vamos a mirar que es injusta. Pero no alcanza con eso. Tenemos que encontrar los fenómenos y las leyes que rigen ¿eh? a la sociedad. Es decir, nosotros estamos convencidos que la sociedad como la naturaleza se rige por leyes sociales. Es decir, hay leyes generales que determinan de cómo se producen esas desigualdades. No es un fenómeno que pase que es naturalizado. Entonces, ese va a ser el esfuerzo teórico que vamos a tener que tratar de hacer. Si llegamos a lograr este objetivo, vamos a ir contentos para pasar a la parte concreta que va a hablar después de desarrollo regional sobre los territorios sobre los espacios que va a hablar Jorge, y después sobre el trabajo de la planificación estratégica. El tema del Estado. El tema del Estado, la discusión es una discusión que muchos se han roto la cabeza y una discusión y un debate político. Y todos aquellos que eh, tienen una misión o que creen que tienen una misión de querer transformar la sociedad, es fundamental discutir el Estado y ponerse de acuerdo. El tema que muchos han teorizado sobre el Estado y algunos discuten si hay una teoría general del Estado o no hay una teoría general del Estado, si se puede hacer una teoría. Y bueno, en ese debate y en esa discusión eh, se han generado eh, distintas vertientes de ver el Estado y de modos de verlo. Es decir, muchos eh, ven ese Estado eh, como... Eh, una cosa que está separada de la sociedad, ¿Mm? una cosa que está por fuera, que nace por fuera, otros creen que ese Estado nació como un instrumento de las clases dominantes y un instrumento de esa clase, y otros creen que el Estado es una relación social. Esa, muchos de que están acá, y muy común de la visión de la gente, es creer que el Estado, el Estado tiene un rol. Es decir, el rol del Estado es este, nosotros no vamos a hacer hincapié en esos roles, sino creemos que puede tener una función el Estado, pero vamos a hacer más de lo que es portador ese Estado, qué relaciones sociales es portador ese Estado. Y por eso, para empezar a discutir, hay que empezar a discutir cómo se originó el Estado. ¿eh? ¿Por qué se origina el Estado? ¿Por qué... El Estado siempre existió y ahí tenemos algunos autores clásicos como eh, Federico eh, Engel, que dice en un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, él dice que el Estado no ha existido eternamente, es decir, que hay sociedades que eh, se arreglaron sin él, que no, está, que no necesitaban un Estado, que no tuvieron ni la menor noción del Estado ni del poder estatal. Pero dice, al llegar a una determinada fase del desarrollo económico que está ligada necesariamente a la división de la sociedad en clase, esta división hizo que el Estado se convirtiera en una necesidad. Entonces, ahí tenemos un concepto: de ¿por qué nace el Estado? ¿Cuál es su origen? Por una necesidad. El Estado nace por una necesidad. El tema que no ha existido siempre y también que no va a existir eternamente. Esa es fuerte, esa hipótesis. Porque este texto, si uno sigue, dice, a pasos agigantados y en tiempos veloz, ¿eh? las clases que nacieron van a dejar de existir. Y cuando dejen de existir las clases sociales, también va a dejar de existir el Estado. Yo no lo seguí, no lo continué ahí porque si vos, nos metemos en esa discusión no vamos a salir, vamos a entrar por otro lado y no vamos a poder ir al tema. Pero sigue esta frase y termina ahí. Es decir, que el Estado no va a existir siempre. Bueno, entonces teníamos que el Estado nace por necesidad de dominación de algunas mayorías, dice, eh, por parte de las minorías. ¿Qué pasa? Dice que un sector... ¿Eh? De la sociedad en un momento determinado de la historia, ¿eh? con el desarrollo de, los, de las fuerzas productivas, es decir, con los instrumentos de trabajo, con el, la, mezclado con la naturaleza y el, el trabajo humano, empezó a producir un excedente, es decir, un excedente, una riqueza y una, un sector minoritario ¿eh? que empezó a separarse. De la sociedad comunitaria, de cómo se vivía, de los sectores productivos, y esos sectores tenían que ver con que guardaban y obtenían una cosa importante, aparte de lo económico, de tener el excedente, sino el conocimiento. ¿Eh? Y esto se dio en los que se llamaban en las sociedades ¿eh? primitivas, allá todavía que ahí en el mismo libro el mismo Engel describe, que en la época del salvajismo. ¿eh? ¿Eh? Y después viene una época que es la barbarie, cuando empieza a dividirse en las clases y se divide, hay una división del trabajo entre la ganadería y la agricultura, y ahí empieza a existir el excedente. Ahí empezaron a, a nacer estas clases dominantes y hay sectores que empiezan a concentrar no solamente el poder económico, sino el conocimiento. Y sobre todo se da en esas sociedades donde había problemas y que se llaman las sociedades que tenían el despostismo hidráulico. Es decir, que tributaban por el tema del agua, por el conocimiento de cómo se hacía a llegar el agua. Y ahí nace eh, unas clases minoritarias que empiezan a dominar la sociedad. También sirvió para organizar y administrar la propiedad. Es decir, nace para administrar y organizar la propiedad, para garantizar que esa valorización que se produce, ese excedente, poder valorizarlo. Y también para seguir expandiendo la propiedad. ¿Eh? y el territorio. Para eso es que nace el Estado. Es decir, en la sociedad, en, en, cuando habla eh, Engel de la, eh, que está, la, la etapa salva, del salvaje, la parte de la barbarie y la parte de civilización, hay un momento que no está el Estado, el concepto de Estado no puede existir porque no estaba desarrollado, sino se habla de un, una estatalidad o un sistema estatal porque no estaba definido el Estado como tal. Bueno, entonces, tiene que ver con un excedente que se dio en la comunidad primitiva. Antes la comunidad primitiva, la, la propiedad era comunal, no había propiedad privada de los bienes, de los medios, de producción para ser apropiado por sectores que, que, que queden separados de la vida productiva y la disolución de las relaciones comunitarias, cuya desaparición permitirá el surgimiento de una estratificación que establecerá distintos niveles de acceso a la riqueza social. Nosotros podemos describir que hay estatalidades, también acá en América Latina, ¿eh? en lo que es el territorio que es América Latina, había imperios, si bien había también para esa época sociedades que... Eran con propiedad comunitaria de la tierra y que vivían sin Estado. Hubo desarrollos de sistemas de estrategia como el imperio incaico o el imperio azteca que tenían estratificación y tenían sociedad y tenían pagos de tributo y un, un principio o un proto o un proto embrionario. Bueno, una categoría especial de hombres se enciende en la sociedad para gobernar. Existe un aparato de coerción, qué quiere decir un aparato que para garantizar la valorización y, y obtener ese excedente empieza a usar la violencia, ¿eh? somete a la violencia. Entonces un grupo también, como se destaca una minoría para, eh, para gobernar, se destaca un grupo de personas, un destacamento de personas para usar, hacer uso de la violencia. Es decir, las primeras formas de ejército, de seguridad. Y también... En ese momento hay una incipiente noción de lo que se llama el consenso de los dominados, hacer creer que está bien y que las clases dominadas den consenso a, 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 los, a los dominantes, es decir, que crean y se usaba mucho el poder divino, distintas formas ¿eh? que hubo en cada época y en cada desarrollo de la sociedad. Bueno, y esto es lo que yo hablaba. Una de las visiones más tradicionales es partiendo la que plantea Hegel, ¿eh? que es la visión del Estado como la idea moral, ¿eh? la imagen en realidad de la razón, es decir, como si el Estado fuera un sujeto autónomo que esté por fuera y por arriba de la sociedad. Después esta concepción es trabajada y traída también por Weber en el siglo XX y que empieza como un poder que se autogenera en el Estado, es decir, el Estado Está por fuera la sociedad, no nace, está por fuera y es un árbitro neutral que juega por encima de la sociedad y impone la violencia ¿eh? a través de su aparato. Esto lo dice Weber. Con esta versión, nosotros decimos que sí, es, puede ser así, existe así, pero le da como una cuestión más ideológica, no una cuestión dado, lo da como un estado dado, como un estado natural, que el estado es el estado de la violencia y está como un Estado autónomo, que tiene poder propio. Y hay otra visión que considera como una entidad sentada fuera, que por encima de la sociedad, que es la que decía recién, y que determina el bien común y los intereses generales. Es decir, la mayoría de la población, cuando uno ve que habla del Estado, se cree que es eso. El Estado sí, el Estado es el que pone las leyes, tiene la constitución y está arbitrando entre eh, la sociedad, una sociedad para que se pueda llevar adelante eh, en paz. ¿Eh? ¿Qué pasa con esto? Acá, muchas veces, lo que está escondiendo, escondiendo un montón de desigualdades, eh, esta forma de ver el Estado. ¿Eh? Y otros piensan lo que decía al principio, que tiene un rol, el Estado tiene un rol, el rol del Estado es que... Y no se ve lo que es portador. El Estado es portador de poder, pero un poder que no nace del Estado mismo. Ahí vamos a ver para adelante cómo, cómo sigue. Entonces, el aparato del Estado no es la sede del poder, es donde radica el poder, sino es la organización, es decir, una organización que encarna el poder que se genera en ciertas clases sociales. Es decir, encarna el poder que se genera en clases sociales, cuyos intereses responden en última instancia el Estado. Eso lo dice Federico Engel también en el mismo libro que habló al principio. Dice, el poder se genera por fuera del Estado en el ámbito de lo conocido como lo privado y se torna público a través de la institución del Estado, es decir, por fuera. El aparato del Estado, sus instituciones, son expresiones del poder y posibilita organizar su ejercicio. Y acá viene uno de los autores importantes que en la esfera de lo que se llama las corrientes marxistas, agrega una visión distinta, porque en el marxismo, después de la, lo que se llama el escrito que hace Carlos Mar y Federico Hegel en el manifiesto del Partido Comunista, queda como que el Estado es una visión bastante instrumentalista, es decir, que es un instrumento de las clases poseedoras para imponerle a la sociedad, y queda esa visión. Entonces, eh, Gramsci, aparte de tirar... Este concepto y otros conceptos, de, sobre todo, eh, él nació en, en, en Italia, en, en, allá tuvo la época en Turín, fue parte del Partido Comunista, estuvo eh, en la Segunda Internacional Comunista y aportó muchos debates, es decir, el debate de las guerras de posiciones y las guerras de movimiento, cómo se hace la revolución en Oriente y en Occidente, el, esas discusiones fuertes, aportó mucho a la teoría del Estado, es decir, él aportó eh, que dice que el Estado es el lugar donde las clases dominantes, las clases dominantes se unifican y constituyen para materializar la dominación. Esta no solo ejerce de la mano de la coerción de los, paratos, de los aparatos propios, es decir, del ejército o de la fuerza de seguridad, que a él la llama sociedad política esto, a los aparatos. Esto como el ejército... ¿verdad? Sociedad política, sino a través del consenso de los dominados, ¿eh? por el ejercicio de una multiplicidad de instituciones de la sociedad civil: ¿eh? partidos, sindicatos, iglesias, escuelas, ONG, medios de comunicación. Él la agrega al concepto de, de Carlos Mar que él decía que había una estructura y una superestructura jurídica arriba que era la que determinaba él pone a la sociedad civil como si fuera parte también de la superestructura la suma hace amplía el concepto del estado ¿eh? en este sentido y ese es un aporte importante para ver también y sacar la visión eh, instrumentalista de lo que traía la corriente marxista también plantea que la construcción del consenso o la satisfacción de las necesidades de legitimidad, además de la acumulación, la posibilidad también de dirigir, orientar desde el plano ideológico y cultural, además de dominar mediante la coerción. No solo existe la violencia para eh, dominar a la sociedad a través de los ejércitos, los aparatos, sino que se utiliza un concepto y de desarrolla un concepto que es el concepto de la hegemonía es que en la sociedad está dividida en clases para explicarle la dominación basada en el consenso de los dominados. Y ese concepto de hegemonía dice que en la sociedad capitalista la hegemonía se basa en que el conjunto de la sociedad, el conjunto de la sociedad, haga suyo los valores, la moral, la costumbre, las leyes y, lo, y el respeto de las instituciones burguesas. Es decir, que los dominados ¿eh? tengan la misma visión que los dominantes. ¿eh? Y eso lo hace mediante lo que se llama la cultura de masas, es decir, y los medios de comunicación, la escuela, un conjunto de instituciones. Entonces, lo que hace Marx, eh, Gramsci es agregar el tema del consenso y el concepto muy importante de hegemonía a la teoría del Estado. Pero también él agrega una cosa, porque él había visto que en las sociedades orientales, eh, los que discutían la transformación social decían que había que tomar el poder del Estado. Y tomando el poder a, a, o asaltar el cielo con las manos, llegar al poder del Estado, agarrar ahí el Estado, ya tenías, eh, asumiendo el gobierno, tomando ese poder, eh, controlabas a toda la sociedad. Eso fue en la Revolución de Octubre del 17, en una sociedad eh, que era todavía, eh, que las instituciones no estaban muy desarrolladas como la eh, Rusia. Pero cuando quisieron trasladar ese, esa, esa transformación social a Europa, sobre todo a Alemania, todo, donde había un gran desarrollo de las instituciones, se chocaron con una pared. Entonces él tira el concepto que no es solo la guerra del movimiento, sino que hay que hacer guerra de posición eh, con las distintas trincheras. Entonces él amplía la noción del Estado a un Estado ampliado, que es lo estatal más las instituciones de la sociedad civil. Es decir, que no alcanza con tomar el poder el gobierno del Estado, sino que hay que trabajar en el conjunto de la sociedad civil, que está totalmente contaminada de política de sociedad civil. Y ahí están eh, los sindicatos, las ONG, todas las instituciones. Otro que agrega y que que a mí me gusta bastante lo que agrega, en este sentido, no en todo el sentido, es Nico Pulanza. Es un, un sociólogo, filósofo eh, gre, 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 griego, francés, greco-francés, eh, que va a desarrollar toda una discusión. Él es considerado... De los estructuralistas franceses, eh, de la escuela ahí, con Althusser, con toda esa gente, y él plantea que el Estado capitalista, en este caso, no debe ser considerado como una identidad intrínseca, sino como una relación, eh, más exactamente como la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase tal como se expresa de forma específica en el seno del Estado. Entonces, este agrega el tema de las correlaciones de fuerza y dice que el Estado es una correlación de fuerza donde se condensan eh, y terminan imponiendo la política del Estado. Que no es el Estado un sujeto autónomo, que no es una cosa, sino que depende de las correlaciones de fuerza. ¿Eh? Este tipo... Nico Pulanza, eh, hay un debate que si yo no se los puse, lo tengo ahí, un debate muy importante que hace con Ral Miliband, que es un inglés, y que debate desde 1968 hasta 1975 a través de distintos artículos, una discusión que se llama, que está totalmente simplificada, o es una, una, una cuestión reduccionista que se hace, una discusión que es el est estructuralismo versus el instrumentalismo diciendo, cabecera del grupo de los estructuralistas, eh, Nico Pulanza, y Rand Miliband como el instrumentalista. Es decir, que cree que es el instrumento de la clase dominante. El problema es que la discusión esa, si también se hace una discusión muy grande, eh, parten de lugares distintos. Rand Miliband quería discutir, con el resto de la sociedad, era un debate que estaba dando con, el, con el, la sociedad en su conjunto. Y Nicolás Pulanza estaba eh, discutiendo adentro de las fuerzas políticas marxistas. Entonces partían de diferentes lugares y entonces llegaron. Pero al final, si uno los lee y los termina leyendo, hasta el final de los últimos artículos que escriben, casi terminan coincidiendo eh, en los dos en el mismo punto, aunque fueron enfrentados teóricamente. Bueno. Ahora vemos el capitalismo. Nosotros decimos que, yo partí planteando, vivimos en una sociedad injusta. ¿Eh? Es una sociedad que hay pobre, que hay desigualdad de todo. El capitalismo es una relación social de producción basada en que hay un sector que tiene, que controla, ¿Eh? los medios de producción y otro que tiene solamente los fuerza de trabajo es decir uno va al mercado y puede comprar fuerza del trabajo y otras viene y otro va y vende fuerza del trabajo esa es la relación social capitalista donde unos son propietarios y otros no son propietarios el sistema ese Capitalista nace allá en el siglo XVI, el siglo XVIII, en ese tiempo, a través de un proceso que se llamó la acumulación originaria, un proceso de concentración de la producción y la propiedad. La acumulación originaria es un proceso donde se disocian a los trabajadores, artesanos. ¿eh? de los medios, los elementos de trabajo y a los campesinos de las tierras, que eran de su propiedad. Es decir, se los deja libre de medios de producción y se los convierte en obreros asalariados. Ese es el proceso de cómo nace el sistema ¿eh? capitalista, de un proceso muy largo, que va del siglo XVI al siglo XVIII, que se llamó la acumulación originaria y nace de la entraña de otra relación social que es el feudalismo que es de, basado en el trabajo servil en un momento de la historia allá por el siglo xi o el siglo xiii el trabajo servil o el trabajo eh, de esa relación social empieza a ser improductivo empieza a ser empiezan las relaciones de producción a chocar contra las fuerzas productivas. Es decir, el trabajo se empieza a ser improductivo. Aparecen nuevos actores, ¿eh? que son, por ejemplo, los mercaderes. ¿eh? Se extienden los territorios más allá de los feudos. Se viene la economía, el comercio mundial, se desarrollan fuerzas productivas con la navegación, la marina mercante, y hace que emergen de... ¿eh? Un nuevo actor, un nuevo sujeto que es el burgués, el mercader, este que anda ahora, y esto hace que nazca el capitalismo, nazca una nueva forma de relacionarse a través de los medios de producción. Se acaba el Estado absolutista, ¿eh? con poder divino, por el, del rey, el mandato divino y el rey que tiene poder sobre todo, y empieza a haber otro, otra forma de organizarse. Y bueno, y hay toda una cuestión, no solamente cuestiones materiales de la media, sino tiene que ver con el, el renacimiento, un montón de cuestiones eh, artísticas, culturales, que vienen empujando esa nueva sociedad, el traspaso del tema del de cambio del de valor estratégico del campo hacia la ciudad, es decir, el desarrollo de las ciudades. ¿eh? Eso empuja y termina con el feudalismo. Y a partir de ahí, el capitalismo. Nace a partir de la simple cooperación simple, va pasando al taller manufacturero, ¿eh? siempre con ansia de expansión. El capitalismo es un sistema que quiere expandir siempre y va siempre buscando la ganancia y con sed de expansión. Entonces va pasando de la cooperación simple al taller manufacturero. Del taller manufacturero da el salto a la gran industria. La gran industria da un salto que termina con lo que es, se llama en el capitalismo la libre competencia y la libre concurrencia, y empieza una nueva forma que es, deja de ser eh, el, el periodo pre-monopolista, abrir la era del monopolio. Y ahí nace una nueva forma del capitalismo, que es el capital financiero, donde es que hay una fusión de la industria con los bancos. Y hay un nacimiento del capital financiero y nace una nueva forma y una nueva estructura política que se pone por arriba que nace el imperialismo. ¿Eh? El imperialismo nace con la fusión de la industria ¿eh? y las finanzas. Y después del imperialismo va teniendo distintas etapas. ¿eh? Una primera etapa que es ¿eh? la etapa donde niega la libre concurrencia. ¿Eh? y empieza a mandar los monopolios. Después de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra y la crisis del 29, el capital se, y el monopolio se juntan y empieza el capitalismo monopolista de Estado y el imperialismo, ¿eh? la etapa del capital financiero. Después da un salto más y empieza el capital monopolista de Estado, pero ya en su forma multinacional y después sigue concentrando la riqueza, dando saltos hasta llegar a la época transnacional. Tienes en cuenta todo el recorrido que ha hecho en estos 500 años el capitalismo, pero siempre con una C de expansión de territorios. Y eso para llevar adelante necesita no solamente tener que ampliar la economía, expandirse económicamente. Si no tiene que valorizarlo, a esa, para valorizar eso tiene que armar un territorio político. Y ese es el Estado. Con el nacimiento del capitalismo nace la, el Estado, el Estado-nación. El Estado-nación significa la forma donde va a valorizar el capitalismo, eh, garantizar esa valorización a través de la coerción, la violencia, a través del consenso. ¿Eh? A través de los distintos aparatos y instrumentos del Estado. Bueno, esto es lo que plantea Weber. Bueno, el concepto Estado, ¿de dónde viene? Para definir, después ya vamos a empezar a entrar en la parte que a mí me gusta, esta parte es todo conceptual, ¿no? la parte de donde estoy. El Estado, o el Estado, surge en Europa. Pero también había estado en Rusia, en Oriente, ¿eh? nomás que no estaba definido. Nosotros tenemos toda una cultura de la lectura, somos eh, bastante europeos, es decir, una cultura que viene de ahí. Pero más o menos entre 1450 y 1650, Maquiavelo, ¿eh? en su libro El Príncipe, ¿eh? él define el estatus. Y después Job, ¿eh? él le da. A un personaje místico ¿eh? en lo que se llama el Leviatán, el poder del Estado por fuera de la sociedad. Pero junto con otros, Hobbes, Luke y Rousseau, ¿eh? son los autores de lo que se llama el contratualismo, que legitima, que quieren legitimar lo que es el Estado burgués o el Estado moderno. ¿eh? ¿Qué quise este contrato? Ellos dicen que es un contrato entre ciudadanos, ¿eh? un nuevo contrato social ¿eh? para la salida de todos los males, para la salida de las guerras, para encontrar la paz, para hacer lo irreconciliable que hay de las clases sociales, es decir, entre los poseedores de medios de producción y los poseedores de fuerza de trabajo, tiene que venir una figura por fuera, que es el Leviantan, o el Estatus, que va a regular eh, estos males. ¿Eh? En realidad el concepto este de contrato social que lo van a hacer entre ciudadanos y todos somos ciudadanos iguales ante la ley, lo que está escondiendo, está camuflando un montón de cosas. Es decir, está camuflando eh, que por un lado hay propietarios y por otro lado hay obreros, que es, un, un, que es desigual y que cuando vamos a votar... Votamos, somos todos iguales, metemos un voto, pero apenas nos damos vuelta, ya, es decir, la igualdad deja de existir. No vale lo mismo un voto de un propietario que un voto. Y más en esa época, que el voto era censitario. Solamente votaban los que tenían propiedad. ¿Eh? La burguesía se dio el voto universal en el momento que tenía claro que por esa vía nunca le ibas a quitar el poder. Ahí se dio el voto universal a las clases dominantes. Y pero para que haya voto universal tuvo que haber mucha sangre y muchas luchas. Es decir, para conseguir que los, los hombres votaran primero y que las mujeres después votaban para sacarle al Estado burgués, al Estado capitalista, algunas concepciones tuvo que haber muchas luchas. Y cuando la burguesía se dio cuenta, dice, bueno, que esta vía, por la vía parlamentaria, y mientras yo controle este Estado y bajo este Estado, que voten, ¿eh? que voten. ¿eh? Basta que no cambien el Estado o que destruyan este Estado, ¿eh? que sigan votando, total, el poder lo voy a seguir manteniendo. Lo que surge, cómo surge el Estado de Nación, entonces no es... es Parte del proceso de la concentración que yo venía hablando de la propiedad, de la producción, de la sociedad burguesa, que concentra también población, porque al relacionar, desarrollar las fuerzas productivas, ¿eh? va desarrollando también un conjunto de hombres, que, población y mujeres que están para ponernos en el sistema productivo. Y entonces necesita un territorio donde crear condiciones uniformes, uniformes, ¿eh? para valorizar el capital y para defender esa valorización. Y eso es el Estado. El Estado capitalista o el Estado burgués. Dice, el Estado-nación es el territorio de la nación unificada y centralizada. Y ese poder político lo ejerce el Estado burgués. Un Estado que es nacional por su forma y capitalista por su contenido. El Estado burgués cumple eh, sus funciones mediante medios y métodos que varían acorde a las condiciones históricas ustedes me van a decir pero ese estado burgués de contenido nacional ahora está totalmente en crisis Sí ese es el estado que está en crisis ahora y por eso es lo que vamos a entrar a discutir bueno, Ahí vamos a mostrar, fíjense, desde que surgió en el siglo XVI, ¿eh? cómo fue evolucionando el Estado. Y hay diferentes autores. Esto es un entonces, el Estado principesco o la Ciudad-estado, el antigua griega. ¿eh? El Estado real o el Estado reino de los feudos, el Estado territorial, los Estados nación, el Estado multinacional, el Estado global. ¿eh? cómo fue avanzando la forma del Estado en el tiempo. Hay un, un autor, que no sé si ven ahí, se llama Canicho Mae. Kanichomae, que sería bueno que a lo mejor lo, lo vean, a lo mejor lo, lo, lo pongan en, como autor en el tema de planificación estratégica, es una estratega japonés, eh, que desarrolla toda la estrategia para las empresas, las grandes empresas capitalistas, eh, y hace todas las planificaciones estratégicas. Él considera esto, que de 1500 a 1600 fue el Estado Principado, después Estado Reino, Estado Territorial, Estado Nación, Nación Estado, y ahora plantea que hay regiones Estado, que el nuevo Estado son regiones Estado. En un ratito vamos a ver cuáles son las regiones que plantea él. Entonces, para ir definiendo, para ponernos de acuerdo, el Estado no es un instrumento del poder económico, ¿eh? ni un sujeto ni una cosa, sino es un espacio que en forma compleja, en forma mediada, se derimen y modifican las relaciones sociales del conjunto de esa sociedad y se ejecutan tareas sociales necesarias para la reproducción de la misma. Ese vendría a ser lo que la posición de la visión del Estado, que yo voy a plantear acá, y voy a desarrollar. Pero usted... Sí. Gracias. ¿eh? Bueno, pero nosotros, ¿cómo lo vemos al Estado? Nosotros lo vamos a ver ¿no? de esta forma. Y nosotros lo vamos a definir a esto, a todos esos conceptos que vinimos dando antes, en estos conceptos un estado práctico que vendría a ser el sistema institucional político y social, un estado teórico, teórico, ¿eh? que serían las relaciones de fuerzas entre las clases sociales, ¿eh? una estructura económica, social, ¿eh? que son los trabajadores, los productores, los empleados, los empresarios, que a esto le podemos llamar lo que es la sociedad civil o el Estado ampliado después que le va a dar eh, Gramsci. Bueno, nosotros cuando miramos en el Estado, vemos un sistema institucional formado por, cuando te hablan del Estado, decís, es el territorio, es el gobierno, empezás a decir si te preguntan así, ¿y qué ves? Y yo veo el, el Poder Ejecutivo, donde está el presidente, el vicepresidente. Yo veo al poder parlamentario, donde están dos cámaras, una de diputados, una de senadores, veo un poder judicial. Ese lo definimos como el Estado, es decir, sí. eso vendría a ser lo que vemos. Pero para antes de ir a ver qué es el sistema estatal o el sistema institucional, hay que definir qué es una institución. Las instituciones son las formas de organizar de mediar y reconocer las relaciones sociales de producción. ¿Eh? Por ejemplo, hay una relación social de producción que es la relación de producción en la época, eh, por ejemplo, en, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, las relaciones de producción en el Estado Nacional Argentino, teníamos que, era un modelo agroexportador. ¿eh? Entonces, para 1890 y pico, nace un ministerio en el Estado Argentino, que se llamó el Ministerio de Hacienda, que regulaba los intereses de los productores agropecuarios de los terratenientes exportadores versus los productores agropecuarios que tenían para el mercado interno eso era la red y esa fue reconocida esa institución el, la institución por ejemplo secretaría de trabajo es decir no al ministerio cuándo fue reconocida en qué época ¿Eh? En el 44. ¿eh? ¿Se dan cuenta? Hay instituciones que son reconocidas antes, son, son reconocidas, son mediadas, son organizadas. ¿eh? ¿Por qué? Porque hasta que no se relacion, desarrolló la manufactura en Argentina y se desarrolló, por un lado, un polo de los propietario de las industrias y por otro lado el polo trabajador, no había, parece, necesidad de desarrollar un, una Secretaría de Trabajo y que después fue ministerio. Y ahora podríamos preguntar, ¿por qué en Argentina se pone y se media un ministerio o una relación social o una institución que es el Ministerio de la Modernización? Esa es una pregunta que hago. ¿eh? ¿Qué significa ese ministerio y esa relación social que se está desarrollando en este momento en Argentina? ¿Para qué? ¿Qué se va a modernizar? ¿Qué significa eso? Bueno, entonces teníamos que el Estado, el sistema estatal o el sistema institucional político, teníamos los ministerios, los partidos políticos, eh, los parlamentos. ¿Cómo lo, lo median? Se media a través de esto de cuadros políticos o funcionarios. Es decir, cuando re reconocen a la institución, ¿eh? van los cuadros políticos. ¿Y los cuadros políticos de dónde salen? ¿Eh? Pueden salir de la carrera, de la, de la estructura del partido político, pueden salir de la estructura pública, pueden salir de la estructura militar, es decir, de la burocracia militar, ¿eh? para ir a a ocupar estos lugares, los ministerios, todo esto. ¿Hay una diferencia? Sí. ¿Y esto ¿De dónde salen? También. Salen de la carrera pública, pueden salir militares, de la burocracia militar, pueden salir de la, de la función privada, de la empresa privada, todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadro y un funcionario? Los cuadros son aquellos que tienen la capacidad de concebir el problema, de diseñar ¿eh? una estratégica y armar la planificación estratégica, es decir, de presentar y desarrollar el proyecto. El funcionario lo único que hace ejecuta, administra proyectos que desarrollan los cuadros políticos. ¿Eh? Y eso formaría lo que nosotros vemos en cuando miramos el Estado, cuando vemos el Estado vemos eso, vemos el Parlamento, vemos los, los ministros, vemos el Ejecutivo. Y eso vendía a ser la... ¿Y cómo se dirimen para llegar al Estado? A través de las elecciones, ¿eh? y donde hay partidos políticos. ¿eh? ¿Cómo hace la burguesía para dividir las clases sociales? Arma los partidos políticos. ¿eh? Entonces, ¿cómo se dirimen? Los partidos políticos son un oficialista y otra oposición, lo que vemos. Este es el que está en función de gobierno, oficialista, y el otro de la oposición. Y el que gana se lleva casi la mayoría de los cargos y la oposición le tiran un par de lugares. Eso es lo que se ve, es lo que vemos nosotros naturalmente. Pero los partidos políticos, para analizarlo, son alianzas sociales de clase. Es como la burguesía. ¿eh? subordina a las clases sociales de alguna forma, es decir, entonces vos vamos a tener, por ejemplo, la historia de la Argentina tiene un partido centenario, eh, que mi padre era de ese partido, que es un partido histórico, es sin decir nada, que es el partido radical. ¿Mm? El partido radical, un partido centenario, un partido histórico, un gran movimiento nacional histórico, que surge de una alianza de clase, ¿eh? que es la burguesía agraria, la pequeña burguesía agraria y la, les decía, la pequeña burguesía pública o los trabajadores públicos. Eso formó el radicalismo. Y fue un gran movimiento que se expresó en el principio del siglo XX. Muy fuerte. Cuando nosotros éramos un país eh, agroexportador, eh, que teníamos que el campo era el motor de la. Después, cuando el desarrollo industrial, eh, cuando se viene la crisis de la del 29 y se cae el mundo y se caen las exportaciones, los países periféricos, los países dependientes, empiezan a hacer un desarrollo de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y se empieza a desarrollar la industria nacional, y nace un nuevo partido, que es el Partido Laborista o el Partido Justicialista, que es una alianza de clase, una alianza de clase conformada por la burguesía industrial, por la pequeña burguesía industrial, por la industrial... Productora y comercial, y por la clase trabajadora naciente, emergente en Argentina. Ese es el partido justicialista, otro gran movimiento nacional y popular, como lo fue el radicalismo y, sobre todo, en su etapa, el erigoyerismo. Dos grandes movimientos nacionales y populares. Y son partidos políticos porque son. Grandes conglomerados de alianzas de clase. Porque ahora es muy común decir, che, yo armo un partido político. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos son? Yo y unos amigos míos, ahí estamos. Chicos. Eso no es un partido político. ¿Eh? Son todo lo mismo. Son dos amigos que se juntaron y le pusieron una sila consiguieron que le den un lugar y dicen que es un partido político. Partidos políticos son grandes alianzas de clases, alianzas sociales. Y, hay, y esos son los partidos políticos. Y después está el partido. Que hay que diferenciar. Partido político del partido. Después está el partido del capital y el partido del trabajo. Y ahí hay que optar. ¿De qué lado uno está? No más que la burguesía, el poder de las clases dominantes, intenta a dividir para derimir sus conflictos a través de las alianzas de clase y subordina a la clase trabajadora en el partido justicialista y subordina a la pequeña burguesía en el partido radical. Es decir, el que tiene el mando son los sectores burgueses. Es decir, cuando van a la cosa, entonces vos vas a encontrar que hay frentes de lucha. El político social eh, contra el gobierno del Estado. ¿Eh? Que lo vas a dar con tu partido político, contra la oposición, con el otro, contra la otra burguesía y la otra alianza de clase, por un lado, más la lucha eh, electoral entre las dos y después la lucha interna dentro del partido. Es decir, cómo las clases dentro de la misma fuerza discuten a ver quién gana posiciones, quién conduce, lucha por conducción. Si conduce la burguesía industrial, si conduce la pequeña burguesía o conduce la clase trabajadora. Esas discusiones parece que en estos tiempos muchas veces en la Argentina se han perdido. ¿Eh? Se han perdido. Se discuten identidades, ideologías, se discuten un montón de cosas y el concepto de clase y el concepto de... Este desapareció. Desapareció totalmente, pero hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad política, y de eso es cuando yo hablaba en las universidades, que en las ciencias sociales las ideas del posmodernismo entraron y calaron hondo hasta los huesos de todos. ¿Eh? La teoría posmoderna, el revisionismo, ha hecho que la sociedad no encuentre un camino, es decir, y estén entre distintos atajos, y no pueda llegar a poder vilumbrar estos problemas. Bueno, entonces, partidos políticos, ¿qué eran? El partido político es la forma de cómo se articulan las clases sociales. Es una manera de articular. ¿Y cómo se hace? A través de los cuadros políticos formados en el partido político con carrera política. Otra cosa, todos los partidos políticos tenían la escuela de formación de cuadros. Ahora le enseñan a hacer discursos van a cursos de oratoria para que veamos dónde estamos había escuelas de formación de cuadros ¿eh? que para diseñar concebir los problemas planificar estratégicamente eso fue borrado qué había militantes militantes sociales que articulaban las universidades los barrios cada sector eran los que llevaban el la plataforma del partido político a discutir a cada lugar, a cada barrio, a cada escuela y se discutía. Y después tenían los adherentes que festejaban, que iban a decir eh, a mi partido, como eso eran los partidos de masas en la Argentina. La historia de Argentina tiene una historia muy fuerte de partidos de masa con los dos partidos, con el radical y el partido justicialista, peronista o laborista. Son dos grandes partidos que articularon masa. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay semejante crisis de eso? Hasta el desarrollo del capital industrial. ¿Se acuerda que yo conté que pasamos por la, de la etapa mercantil, la cooperación simple, la manufacturera y llegamos a la gran industria? Hasta ahí. El desarrollo de los planes estratégicos estaba en manos de la organización partido político. Cuando la industria, cuando el capital puede empezar a desarrollar sus aparatos privados, administrativos, estatal, de diseño de política, de proyectos, no puede confiar más en los políticos. Y no le puede delegar más. Entonces. Necesita que el plan estratégico, aparte que no tiene ya asiento nacional, sino es un asiento a otra escala, necesita que el plan estratégico salga de la empresa, del directorio de la empresa. Entonces, los cuadros políticos deben ser formados en la gerencia estratégica de la empresa. Y, el, y los partidos políticos deben de ser entrados en crisis. Entonces vamos a empezar a sacar algunas cuestiones a relucir. Los políticos son todos corruptos. No sirven para nada. Van, gastan plata y empieza. Hay que eliminar las listas SABAN. Hay que, hay que revalorizar la política. Hay que destruir los ñoquis. Los ñoquis. Los militantes. ¿Eh? y van destruyendo y poniendo en crisis a todo este sistema para entrar a una nueva forma de representación que el capital financiero ha conseguido, que es la forma del partido de la comercialización de los candidatos, donde como el plan estratégico se diseñó y se concibió en el directorio, de las empresas lo único que necesitan es conseguir un famoso un candidato que esté dispuesto un gran humorista un gran cantor un gran deportista ¿eh? que la gente lo quiera y que tenga si puede mucha plata porque la gente piensa que como tiene plata no me va a robar a mí porque ya tiene un montón de plata y consiguen ese ese candidato y después el partido está formado, lo que hacían los cuadros lo hacen las gerentes de las empresas. Lo que hacen los militantes, los candidatos son los que van a representar lo que es la figurita. La figura del presidente es un candidato, son estos deportistas, esta cosa. Y después tiene audiencia. Arman un sistema de encuesta, te preguntan cómo te gustaría que sea el candidato, qué tiene que decir, cómo lo va a decir. Bueno, en las últimas elecciones en Argentina vimos, hasta manuales había. Hay manuales de lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir. No digas esto. Y si miran y si dijo algo y a la gente no le gustó, no, no, no. no. Decí la otra cosa, volvé para atrás, decí esto que la, así a la gente le gusta. Total, de lo que vos digas no va, se va a hacer nada. ¿Eh? Lo que va a hacer ya está diseñado, ya está el, mar, el plan armado, ya está hecho en otro lado, todo todo. Lo que se si no, vos tenés que poner la cara nada más. Esa es la nueva forma de partido el partido del marketing, con especialistas formados en la estrategia electoral, como Reblón, como JJ Reblon, como Durán Barba. ¿Eh? Esos tipos de especialistas en marketing que vienen y te dicen lo que tenés que decir, cómo decirlo, y te hacen, te ponen el texto adelante y lo decís, bueno, o otro te dita. Bueno. Ese es el Estado en Argentina. Se ordena así. Poder Ejecutivo Nacional con 20 ministerios. ¿Cuántos ministerios había hasta hace cuatro meses atrás? 16. ¿Eh? Ahora hay cuatro ministerios más, con un conjunto de direcciones y un conjunto de subsecretarías, un conjunto de cosas, de directores que van a decir... Más, un montón de estructuras descentralizadas, 29. El Poder Legislativo con los diputados y los senadores. El Poder Judicial con la Corte Suprema. El Ministerio Público. ¿eh? Cuenta al Estado Nacional actualmente con 377 mil empleados. De esos, si uno mira la torta, el 60% de esos. ¿Qué función ocupan? A ver, con lo que vimos en la teoría del Estado recién. No. no, cumple una función importante. ¿Qué funciones tenía el Estado? Administrar qué más, a través cómo hacía. Consenso y qué más. El 60% del Estado nacional es coerción son el ejército y la fuerza de seguridad, para que vean que el Estado sigue cumpliendo las funciones históricas que tiene. Es el Estado de la coerción y de la violencia. ¿Eh? Bueno, 23 provincias, 2.165 municipios, en cada provincia tiene sistema judicial, 4.000 jueces, que se vienen, eso sí que tiene una herencia histórica, que vienen... Más, en todo territorio nacional hay más de 2.900 organizaciones sindicales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que veamos el estado práctico y que veamos no solamente el gobierno, para que empecemos a ver el estado ampliado. Ahí miramos el gobierno, funciona así. Ahora vamos al estado ampliado, o a la sociedad civil. ¿eh? Sociedad política, sociedad civil. 17 millones de trabajadores. De los cuales solo dos millones de esos producen riqueza en serio. Es decir, que producen, están ubicados en el sistema productivo, ya sea en la producción industrial o en la producción de la agricultura. El resto, vivimos todos de esos. ¿Eh? De esos, dos millones de trabajadores. Cerca de mil entidades empresariales. ¿Eh? 700.000 empresas 600.000 son pymes ¿Eh? que conforman el 99% de las unidades económicas argentinas que generan 6 millones de puestos de trabajo cerca del 70% del trabajo las generan las pymes y cerca del 40% del Producto Bruto Interno son 5.900.000 de puestos de trabajo de las 500 empresas que más facturan en Argentina, 324 son extranjeras. Porque después cuando uno está en el Estado y las medidas que salen del Estado de las correlaciones de fuerza, vos vas a ver qué impacto tienen. Si favorecen a esto o favorecen a esto o favorecen a esto. ¿Eh? La disputa en el Estado siempre es por la distribución de la riqueza. Ustedes saben... se puede correr esto? Que el valor de una mercancía, que el valor de una mercancía está formado en, por el trabajo pasado más el trabajo presente. Es decir, por el capital constante más el capital variable más un plus, que es la plusvalía. Es decir, el capital constante son los medios de producción, las máquinas, eh, las materias primas. Y el capital variable es la fuerza de trabajo, es que se paga con un salario, ¿eh? con los medios necesarios para vivir. Se dice que este es constante porque no le agrega ningún valor más del que ya tiene encerrado adentro. La máquina es máquina y no se va a mover más. Pero esta mercancía, la fuerza del trabajo, genera un valor por encima. A vos te pagan eh, para que tengas la zapatilla, el pantalón, los calzoncillos, la camisa, la comida, todo esto te reproduzca y nada más. Y hay un trabajo, en la jornada del trabajo, que es el excedente. ¿eh? Y esa es la plusvalía, que no es ganancia, que para hacer ganancia tiene que esta, el valor de la mercancía ir socialmente a enfrentarse con otras mercancías iguales. Y el tiempo medio social que se hace esa mercancía es la que va a determinar si vos estás trabajando a, a, a pérdida o estás ganando plata. Y eso le pasa a un montón de esas mayoría de las pymes. Por eso, cuando nosotros decimos, si vos vas a abrir las importaciones y vas a hacer competir nuestras pymes con las empresas chinas, con las empresas de Singapur, de Indonesia, todo eso, no van a competir. Lo que va a destruir son los 6 millones de puestos de trabajo. Eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque por esta plusvalía, por este excedente, que se disputa en el Estado, que es la discusión, acá se discute la renta del suelo, la ganancia industrial, ¿eh? la ganancia comercial, ¿eh? el interés bancario, los dividendos del grupo capitalista, del grupo concentrado de los grupos económicos, el dividendo, todos van por esa ganancia. Y por eso, cuando nosotros decimos que el Estado tiene que administrar esto, es decir, todos estos intereses que no son iguales, es decir, son todos capitalistas, sí, son todos capitalistas, pero no tienen los mismos intereses. Hay algunos que exportan, otros que trabajan para el mercado interno, y esa es la administración del Estado, pero más tiene que administrar esto. La contradicción está entre B y P. Porque si yo aumento esto, el P se me viene a PIC, que es el salario. Entonces, la lucha sindical, la lucha por las paritarias, las luchas de los obreros, van peleando esto. Y todos estos no quieren que se la lleven esto. Y el Estado tiene que estar ahí. El Estado es de las relaciones de fuerza de todo esto. Cuando hablo de relaciones de fuerza de estos sectores. ¿Y quién se impone? Si se puede, entonces vienen las alianzas. Los obreros pueden hacer alianzas con sus patrones, con la burguesía industrial, en contra de la renta del suelo, o contra del dividendo económico del grupo financiero. O hago alianzas diferentes. Eso es el Estado y eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, por eso cuando yo digo que para ver los fenómenos... Hay que mirarlos profundamente y no solo ver las apariencias. Vos tenés que ver el fenómeno y buscar la ley que rige atrás del fenómeno. Y buscar las contradicciones que tiene. Y encontrar, cuando encontrar las contradicciones, a ver cómo se superan. ¿Y la política qué es? Son las identidades. ¿Eh? Acá está la política, muchachos. En esta ley. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a aliar? ¿Cómo vamos a jugar? ¿O vamos a ir solo contra toda la clase? ¿Vamos a hacer cuáles son las alianzas tácticas? ¿Cuáles son las alianzas estratégicas? Porque la política es el partido político, tiene un programa político. Y el programa político es un programa de alianzas. Según con quién te vas a aliar, es según para dónde quieres ir. Y después también se va a manifestar en el estado práctico. Si en el estado práctico es toda gente que viene de las empresas públicas, es una cosa. Si el Estado práctico es gente que viene del partido político, es una cosa. Si el Estado práctico, es decir, los ministerios, todo eso, son todos CEOs de los grandes bancos y de las grandes industrias, ese Estado va a expresar otra cosa. Va a expresar el Estado de las clases dominantes. Es decir, va a... Expresar que se la van a querer llevar completa toda esta porque la necesitan toda. ¿eh? Y que esto no tenga nada. Y para que tengan pocos, esto, yo voy a tener que disciplinar el trabajo. Y para disciplinar el trabajo, voy a abrir las importaciones, así se me caen 6 millones de tipos y tengo un ejército de reserva de trabajadores compitiendo por este trabajo, así le puedo bajar el sueldo a todos, es bajar los costos y ganar y llevármela toda, completa. Esa es la discusión en política. No es la discusión si usa corbata, si tiene una cartera de tal, tal o marca, o si tiene un vestido de tal, tal cosa. La política es la estrategia, es la táctica, y es entender las leyes que regulan los fenómenos. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Porque si vemos todo esto, miren todo lo que tenemos, hay más, estas son 324 extranjeras, que son las que se llevan toda la guita afuera, 312.000 productores agropecuarios, pero de esos productores agropecuarios, 64% son familiares. Y después dicen el campo somos todos. 1.600 tipos hacen el 70% de la soja en Argentina. Y si vos te metés dentro de esos 1.600 y digas, hay siete tipos que hacen el 30%. Y cuando vos haces una política de levantar retenciones, ¿a quién estás favoreciendo? ¿Al campo argentino? ¿Al a los 312.000. Cuando miremos la política y queramos llevar una política, una planificación estratégica para un desarrollo regional, lo primero que tengo que mirar, ¿a quién incluyo con mis políticas y a quién excluyo? Eso tiene que ser la política del Estado. Bueno, 40 entidades, 16.000 cooperativas que también están en grave estado. En grave estado porque las cooperativas que se desarrollaron en dos momentos históricos. En el momento del periodo de la sustitución de importaciones, en la época del 40-45, se desarrollaron el conjunto del movimiento cooperativista y en estos últimos tiempos también se desarrollaron muchas cooperativas. Pero no solamente cooperativas de servicios y de productoras se desarrollaron cooperativas de trabajo, que hay muchas, que prestan servicio. ¿eh? Ahora, eso también con riesgo. ¿eh? Bueno, entonces, el Estado ampliado más los partidos políticos, las organizaciones religiosas, ese entramado gana en fortaleza y democratiza espacio a medida que sus intereses son incluidos en el Estado práctico. Entonces, si digo que hay un Estado práctico, digo que también hay un Estado teórico. El Estado teórico me lo determina una cosa que no veo. Yo veo el estado práctico, las correlaciones de fuerza, es la lucha y la disputa entre proyectos estratégicos para a ver cómo se va a distribuir esto, el P. Hay proyectos estratégicos que van a tener al trabajo como centro, otros que van a tener la industria como centro, otros el agro como centro, otros las finanzas como centro. Pero cuando domina el capital financiero como forma, el capital financiero es un sujeto que es todo, pero no es nada. Porque el sujeto del capital financiero hace agro, hace agro. Hace comercio, hace hipermercado, ¿sí? Hace industria, hace industria. Hace bolsa, hace banco. Es decir, hace todo y no es nada. Vos antes tenías los empresarios divididos. ¿Eh? Por su categoría, con su cámara, este recorta todo horizontalmente a todos. Entonces, cuando está ese sujeto, ¿eh? cambia todo esto porque el dividendo de este le saca a este, le saca a este, le saca a este. Si uno se pone a ver, el problema siempre, en la discusión en la Argentina fue la industria versus el campo. Eso es superada, esa contradicción. Es una contradicción del siglo XX, ¿eh? del principio del siglo XX. En el siglo XXI, las contradicciones la ordena el capital financiero en su parte más globalizada y más financiera y parasitaria versus todo lo otro, que subordina todo. Si vos mirás cómo viene la curva de cuánta rentabilidad se queda el productor agropecuario hasta esos 1.600 se queda con poco. Las que más se llevan son las empresas de insumo y los, la cerealera y los negocios financieros. Es decir, los que controlan la otra cadena, los que controlan las grandes redes. Bueno, yo decía que en el Estado se enfrenta, enfrentan diferentes proyectos estratégicos. Ya ni se enfrentan ni partidos políticos. Hay proyectos. Y si ustedes se acuerdan, en esta última elección se discutía bastante, se empezó a entrar a discutir modelos y proyectos. El término modelo no lo, no lo uso porque es un modelo el modelo es acotado casi a lo económico. El, el, el concepto proyecto estratégico me da más dimensión. ¿Eh? agarro la cuestión más cultural, la política, la económica, es un proyecto que se va a desarrollar en una determinada territorialidad. ¿Eh? Ese problema, por eso uso ese concepto. La territorialidad dominante de un Estado es la resultante o se impone producto de las correlaciones de fuerzas económicas, políticas, militares, ideológicas y culturales. Estas pueden ser dominadas y ser funcional a la lógica de la fracción de capital más avanzada, subordinando a todas las anteriores, ¿eh? o por el contrario, pueden desarrollar proyectos estratégicos antagónicos. Es decir, que nosotros podemos ir a disputar el Estado ¿eh? a través de los gobiernos e intentar llevar un proyecto estratégico diferente a través de qué? de la política de las alianzas sociales que podemos hacer para que no se las lleve toda pero en definitiva el estado siempre va a administrar la política y va a sacar a provecho mayor resultado los intereses más concentrados si miramos en los últimos 10 12 años en la Argentina los que más ganaron fueron los capitales financieros después los mineros, ¿Eh? Si uno se pone a ver quién se llevó más plata en Argentina, es decir, es eso, porque el Estado es el Estado de la clase, es un Estado ¿eh? capitalista en el contenido. Por más que vos puedas con la política ir a, a disputar el gobierno, hay una otra cosa, no confundir gobierno con el Estado, vos podés tener el gobierno pero no controlar nada, no controlás ni el Banco Central, no controlás los puertos, no controlás... Nada, de, por ejemplo, de la exportación de grano, no controlás. Entonces no controlaba el Estado. Vos tenés el gobierno, pero vos le estás administrando los intereses al Estado capitalista. ¿Eh? Porque muchos creen que lo único que tenemos que hacer es llegar al gobierno. ¡Ja! Llegar al gobierno. Pero si vos tenés que llegar con la fuerza social, si no llegás con los sectores, con el movimiento y con la fuerza social llegaste a ser un empleado administrador de las empresas capitalistas. ¿Por qué estoy creando esto? Porque hay que ordenar de esta manera, porque si no, los confundimos con las tareas también, si no. Si no sabemos claro qué tenemos que hacer, salimos a hacer tareas para desarrollar un proyecto que después el proyecto estratégico me lo va a poner el otro, yo voy a gobernar el proyecto estratégico del otro. Sí, es lindo ser un político y andar. Go es mejor llegar de otra forma. No digo y ni invalido ninguna de las dos, porque yo dije que hay tres frentes de lucha: el social, el electoral y el interno de los partidos. Hay luchas económicas gremiales contra los patrones, políticas gremiales para ver las mediaciones y luchas políticas que se dividen en tres. Luchas políticas de modelo o proyectos estratégicos de capital, o un proyecto más industrial diversificado, un, por, un proyecto más aeroportador, minero y energético, esos son dos modelos diferentes. Pero también hay luchas políticas y luchas económicas, es decir, para ver quién se lleva de esto, quién se queda con más. Y después también hay luchas teóricas. La lucha teórica no es discutir con libros, de pegarse con libros, sino... Es a ver quién impone el proyecto y quién conduce el proyecto estratégico. Y esos son los tres niveles de lucha y los tenemos que, se están dando continuamente, no es que yo hago uno o el otro, pero se expresan más unos u otros. En momentos históricos en la Argentina, por ejemplo en los 90, no se discutía luchas de modelo como se discutió en la última elección. Discutía a ver si este era menos corrupto o más corrupto cuando mucho. ¿Eh? Porque los otros te lo llevan a ese terreno a discutir, a ver quién es más corrupto o menos corrupto. Eso de la política, es decir, el capitalismo corrupto. Estamos bajo un sistema corrupto ya, de antemano. Históricamente viene chorreando sangre y lodo ¿m? el capitalismo. Entonces, esa no es la discusión. La discusión principal es discutir qué proyecto estratégico que vas a llevar adelante, a cuánto vas a incluir o no vas a incluir. Eso es lo principal. Lo otro es secundario. No es que esté justificando la corrupción. Te estoy diciendo lo que hay que discutir primero, a ver los proyectos estratégicos que se van a enfrentar. Bueno, eso ya lo dije. Las medidas, lo que media las correlaciones de fuerza por. Por lo que antes de cristalizarse en el sistema institucional, hay claramente un estado de correlación de fuerzas sociales, momento que dominamos estado teórico. Esa es la definición de estado teórico. Que no se ve, es el momento de las luchas que se dieron antes. Porque hay muchos que se deciden: Ah, ché, está, está bueno, hay elecciones, vamos a presentarnos. Yo no quiero dar nombres. ¿eh? En recuarto el hay elecciones. Ah, oh, qué bueno, lo podríamos presentar una listita. ¿eh? Chacho eso no es política. La política es otra cosa. ¿eh? Es llegar con las correlaciones de fuerza, ¿eh? juntar la fuerza dominante para poder acceder al gobierno ¿eh? con condiciones, porque mira si de casualidad te dejan ganar todavía. Lo que estamos describiendo es recorre a toda la sociedad, es decir, cómo se manifiestan las políticas y cómo se manifiestan los proyectos estratégicos impacta directamente al enfermero, al ingeniero, al profesor. Porque estos proyectos estratégicos ¿eh? son grandes agrupaciones, grandes eh, modelos que se imponen y que directamente decían, pero a mí no me importa que me, vos me lo describas tanto, sí te va a importar cuando te impacten en la panza, cuando no puedas comer. Porque que se imponga un proyecto estratégico o se imponga otro proyecto estratégico, eh, va a resultar de cuántas pizzas te vas a comer, según como dice el ministro de Economía. O cuántas pizzas eh, te va a salir. Bueno, por eso yo quería abordar esto y de hacer una aclaración. Yo dije hoy que el PE este acá todos discutían la plusvalía para ver cuando ésta se transforma en ganancia, porque en la economía hay tres momentos, el momento de la producción, de la distribución y la realización. ¿Eh? La producción industrial, producción agraria, distribución, circul transporte, circulación de información y la realización en el comercio y la lesión bancaria. Yo dije que había 17 millones de trabajadores en una firma INAI y dije que 2 millones de los trabajadores producían la riqueza del país. Porque los otros no se encuentran en el ámbito de la producción, se encuentran en el ámbito de la circulación o de la realización, ¿eh? o en el sistema educativo que no se producen bienes materiales. Pero todos son trabajadores, no es que no trabajan, todos trabajan y todos se les saca el plusvalor, a uno la plusvalía y al otro el plusvalor, es decir, ¿eh? hay un, una, una relación de explotación. Bueno, y cuando hablamos de estos proyectos estratégicos, yo decía también que era la lucha ¿eh? para ver de cómo iban a participar los distintos actores de la sociedad del reparto de eso. Y si iban a estar más incluidos estos trabajadores, es decir, el B, acuérdense que es el capital variable y que es el salario. Y el p es la pluralidad que es el excedente. Acá hay una contradicción objetiva que si aumenta uno para un lado para el otro tiene que bajar. El salario yo dije que eran los medios necesarios para la subsistencia. A vos te pagan para que puedas comer y reproducirte como clase, pero que nunca tengas capacidad de ahorrar es eh, para que vos compres medios de producción que tengan capacidad y que te hagas propietario. Está estudiado el sistema así. ¿eh? El sistema capitalista está estudiado así y el Estado cumple la función esa. Y bueno, y los proyectos estratégicos se, tiene que ver con esta ley, con esta ley general, ¿eh? con esta contradicción, que va a ver cuántos trabajadores ocupados va a haber, cuántos salarios te van a pagar, ¿eh? si el proyecto estratégico ese va a permitir que se desarrollen las industrias o se desarrollen las industrias pymes, las pymes, o se desarrollen la, eh, los grupos económicos financieros, si va a permitir, eso es lo que define un proyecto estratégico. Y esa es la definición. Y implica que una fracción, que nosotros lo veíamos como partido político, que reúne fuerzas, que puede tener fuerzas de propietarios, junta con fuerza de trabajadores, una fuerza social, social que tenga de capacidad de imponer un proyecto cultural, de organización, de conciencia y de heterogeneidad. Para que un proyecto se de desarrolle tiene que tener eso. Yo por eso, muy despectivamente, decía que no era un partido político esos dos amigos que se juntan y lo arman, porque los grandes conglomerados o proyectos estratégicos tienen que tener un grado de heterogeneidad. Cuando más homogéneo es el problema, bueno, estás discutiendo en la totalidad. Si solamente vamos a discutir el problema de los enfermeros, es un problema chiquito así. Es el problema de los enfermeros. Pero se empieza así a discutir. Nosotros yo trabajo en agricultura familiar y Estamos discutiendo la problemática de los trabajadores de la agricultura familiar porque hay despido. Esa es una lucha económica gremial. Después me junto con los trabajadores de otro sector, como los del Ministerio de Trabajo, que también están echando, y con otros de, de derechos humanos y con otros de esto, y empezamos a hacer una lucha política gremial. Y lo juntamos más a lo mejor con los sectores de los productores lecheros que se están fundiendo todos, ¿eh? por cuestiones de que están fuera de costo y por los problemas climáticos y, que, y por la caída de los precios internacionales del de petróleo y que a los países que les portaban leche en polvo no los compran más y bajo el precio, ¿no? más el aumento de los insumos como el maíz, todo esto, quedaron fuera de costo y están protestando por el precio de la leche y estaban tirando la leche. Entonces, yo me puedo juntar con ellos y discutir en conjunto. Es una medida, y esa ya es una medida política, ramial Y después, si junto mucho, puedo tomar, eh, junto muchos actores, transformarme en una fuerza. Y puedo armar y dirigir un proyecto estratégico. Y cuando hablo de eso, ya estoy hablando de una política. Y ya puedo discutir qué modelo de país quiero. Un modelo que me incluya, que no haya despido, que haya pleno empleo, es decir. Que haya pleno empleo con salarios altos para dinamizar el mercado interno, eh, eh, que para sostener las producciones eh, regionales como la leche, sostener todo esto, eso es un proyecto. Eso se llama proyecto estratégico y son grandes agrupamientos. Y aparte, también puedo tener legitimidad para imponer una visión del mundo, una legitimidad, es decir, yo quiero este país que tenga trabajo, que sea incluyente, que tenga una cultura nacional, que tenga una identidad latinoamericana, porque somos con estos valores. Eso es tener capacidad de imponerlo. Para imponer los proyectos hay que tener fuerza social. Y no usamos ni el concepto de modelo ni de sistema, porque el modelo me refería solamente al modelo económico casi, es decir, tipo de cambio, esos valores. Y sistema social, si discuto sistema social... Enseguro, enseguida me queda en esta discusión. Hay muchas agrupaciones políticas, sobre todo eh, de, de las izquierdas más radicales, que ellos usan mucho el concepto sistema social y quedan atrapados en esa lógica que son todos capitalistas, de la clase capitalista, y, y ven el capitalismo como una sola cosa. Y todo lo que sea capitalista se golpea, por más que sea PYME, que sea, no importa, es, es propietario. El propietario tiene medios de producción, es capitalista, entonces, y le pegan por igual al grupo financiero eh, transnacional que al, a la pyme. Porque el sistema social me lleva a eso, es decir, el sistema social es el capital. Pero el capital, veíamos hoy que hay diferentes intereses y diferentes fracciones de capital y que disputan entre ellos también. Y hay que entender eso, por eso usamos el concepto de proyecto estratégico. Lo estoy dando al concepto de proyecto estratégico porque cuando tengan que desarrollar el, el desarrollo regional, ustedes van a tener que presentar un proyecto estratégico con una planificación estratégica. Y en ese proyecto van a tener que ver a quién incluyen eh, en su proyecto. Bueno, acá está lo que hablaba recién, lo que nos permite ver el, el tema del proyecto estratégico. Que es distinto a ver a distintos modelos de sistema social. Nos permite ver eh, la dinámica histórica en lugar de las fuerzas subjetivas y los actores. Yo no voy a desarrollar esto de fuerzas subjetivas porque es el otro módulo, el de análisis de situación. Nos permite observar los vínculos orgánicos entre los actores y sus matices y contradicciones. ¿eh? Las contradicciones que pueden tener el capital. Eh, Industrial, nacional, para el mercado interno con el capital exportador. Hay una contradicción, no son iguales, a lo mejor no están en la misma fuerza política. ¿Por qué? Se enfrentan por intereses. Y si atienden un interés, a lo mejor dejan de atender al otro. Entonces yo tengo que ver, dividir y partir y ver esa, por eso uso el concepto proyecto. Los momentos de la construcción de la fuerza política social. Eh, saber entender que tiene momentos, lo que hablaba yo, el momento económico gremial, el momento político eh, eh, el político gremial y el momento político eh, propiamente dicho. El desarrollo de las alianzas, su nivel de influencia, poder en un Estado, en el desarrollo de las luchas por la hegemonía y las luchas por imponerse al interior de los partidos políticos, es lo que hablaba hoy, que los partidos políticos no son una sola fuerza. Hay clases sociales que disputan a ver qué conduce. No es lo mismo que conduza. Que conduzca la burguesía financiera al partido eh, justicialista, o que conduzca la burguesía industrial, o que conduzca la pequeña burguesía industrial, o que conduzca la columna vertebral, que es la clase obrera, y que se transforme en cerebro. Si condujera al partido justicialista la clase obrera, sería otra cosa el partido justicialista. Y esas son las luchas internas, y son disputas que se dan dentro de los partidos. ¿Eh? Y, cada esto, los, y los modos de territorialidad que supone cada uno. Cada proyecto estratégico tiene un modo de territorialidad. Yo cuando hablo del concepto de, terri de territorio, de territorialidad, no uso el concepto geográfico común, ¿eh? sino estoy hablando de un espacio social donde hay disputas de clases y se conforman territorios de disputas para imponer proyectos estratégicos. Y están las clases sociales ahí. De eso estoy hablando cuando estoy hablando del territorio. También deja claro que si gana un proyecto estratégico y se impone, no es que los otros desaparecen. Hay proyectos dominantes y hay proyectos subalternos o subordinados que intentan desarrollar las condiciones para volverse dominantes. Hay un montón de ejemplos para dar de eso en la historia argentina. Es ¿eh? decir, que, que tuvo un proyecto. Que gana un proyecto, pero después el otro junta. Por ejemplo, en los años 90, en Argentina, eh, al Estado Práctico asumieron todos eh, al ministro de Economía: estaban los Roque Fernández, los Cavallo, ¿se acuerdan? Eh, López Murphy, o estudiaban en Harvard, o estudiaban en Chicago, eran todos intelectuales formados en las usinas de los dindan del pensamiento norteamericano. Entonces, la política que llevaban era una política para el capital financiero, ¿eh? en sus distintas variables de capital financiero o distintas expresiones o fracciones. Eso dejó afuera, porque llevaron políticas financieras, bancarias, industriales, eh, productivas, energéticas, de privatización, que dejó afuera un conjunto de la sociedad. Los sectores productivos de la Argentina quedaron diezmados. Es decir, quedaron afuera, los dejaron afuera. Para volver a recuperar y ponerse en condición de Estado tuvieron que conformar una fuerza. Una fuerza que iba desde los capitales industriales o los grupos económicos concentrados argentinos como Techín a la cabeza o como Clarín a la cabeza junto con las centrales sindicales. Es decir, armaron un proyecto productivo que enfrentó al proyecto financiero por la, por la plusvalía. Es decir, los trabajadores junto con la, una fracción industrial con distintas fracciones. Y en política era, también tenía su manifestación. Era Dualde, Alfonsín versus de la Rúa Menem. ¿Eh? Dual, eran, eran de distintos partidos. Pero, pero Dualde y Alfonsín impulsaban el mismo proyecto estratégico, y Menem y de la Rúa impulsaban el mismo proyecto estratégico. Uno, el proyecto financiero, y el otro, el proyecto industrial. ¿Me siguen? Entonces, estaba en gobierno Menem, que era del proyecto financiero, pero era del partido justicialista, la gente que dijo, hay que votarle al otro partido, votemos a la alianza. Votaron a la alianza y votaron al mismo proyecto estratégico. Y después tuvo que venir la crisis del 2001 y llegó Dualde del proyecto productivo, junto con Alfonsín y la Unión Industrial Argentina, Clarín, todos juntos. Y después desarrollaron, y después llegó eh, Kirchner. Y eh, empezó a andar Kirchner y en el 2005 se empezó a haber contradicciones en el sector productivo. Lo que hacía el mercado interno y lo que hacía el mercado externo. Los agroexportadores, cuando vino el tema de los 2008, la retención, ahí se armó el kinomoto y se separaron todos. Se dividió, la fuerza quedó por un lado, sector productivo, más latinoamericanista. Así se miran los proyectos estratégicos. Pero si, Porque si miramos solamente los partidos políticos, no alcanzamos para explicar. Decir, no, yo voy a votar los peronistas porque son mejores. No, voy a votar... No, hay que mirar qué intereses van a llevar adelante... ¿Qué proyecto estratégico está atrás? Hay situaciones donde dos proyectos, dos alianzas, empatan fuerzas. En Argentina pasó también. Están empatados y que no pueden ir ni para allá ni para acá. Hay algunos autores que lo llamaban a eso un empate catastrófico, que le decían. ¿Eh? Y muchos, hay, en estas situaciones, en algunas situaciones en, a nivel mundial, aparecía lo que llamaba el bonapartismo. Y el Estado parecía neutral, que jugaba para uno, para el otro, ahí parecía neutral, que parecía un poder autónomo, que no iba para ni estaba como mediando entre las dos clases. Eh, el concepto también empate catastrófico lo usa mucho Linera. Linera es el vicepresidente de Bolivia, él define el Estado también como las correlaciones de fuerza, la administración o el Estado práctico, y define como el poder simbólico. Usa esta categoría linera y desarrolla la crisis de estatalidad, el empate catastrófico, todo lo que fue sucediendo en Bolivia, hace una teoría con Bolivia de lo que pasó en los últimos años para explicar lo que pasó en términos de las disputas de los proyectos estratégicos en el territorio boliviano. Tampoco al proyecto estratégico hay que mirarlo como una sola cosa. Dentro de un mismo proyecto estratégico... ¿Eh? conviven con contradicciones internas. Yo decía que pueden ser conformados por distintas fracciones de clase, es decir, tienen distintos. Pero en política, cuando hablamos de política, ustedes decían, yo decía que la política, yo la saco de acá, la saco de la base material, de la base objetiva, de la ley, de las leyes sociales que me permiten ver. ¿Cómo está la situación para trazar un programa? Y planteo las alianzas. Y vos, cuando haces alianzas, haces alianzas de clase. Porque muchos creen que las alianzas son alianzas entre partidos. Hay una visión muy tradicional y muy impuesta, que es la visión reformista. Que no ve las alianzas sociales, ve alianzas de partidos. Entonces. Me junto eh, partido X con el partido este y, y a lo mejor son todos de la misma clase. No es una alianza social, son todos pequeña burguesía, ¿eh? una cuestión homogénea. Para hacer un proyecto estratégico tiene que ser heterogéneo, tiene que haber distintas clases sociales que convivan adentro o hasta que las ideas se transformen en partido y sea el partido de la clase. Pero eso es un momento superior, que yo hablaba que está el partido del capital y el partido del trabajo, es cuando el capital con el partido del trabajo puede imponer su presión. Mientras tanto, se hacen alianzas para ir juntando la fuerza social para poder imponer los proyectos estratégicos. ¿Cuál es la territorialidad hoy del capital financiero transnacional? Yo decía que el capital desde que nació en el siglo 16-18 pasó por la etapa mercantil por la etapa de las manufacturas, gran industria, capital financiero, monopolio, imperialismo, capital financiero multinacional y ahora digo que hay capital financiero transnacional. Sería toda una clase distinguir esto que estoy hablando, porque también es muy común que la gente diga que la, eh, habla de las multinacionales y las transnacionales como si fuera lo mismo. No es lo mismo un capital financiero multinacional que un capital transnacional. Hasta que existe el capital multinacional, o, o que existe todavía, que está subordinado, se asientan naciones. Está sentado en una, la, la multinacional está asentada en una nación, tiene su casa matriz en un país central y tiene su casa, sus casas, sus subsidiarias en distintos países. Pero tiene un asiento, el capital transnacional no se asienta en los países. Se asienta, ahí lo vamos a ver, en las redes financieras, en las bolsas, en los bancos. ¿eh? Por ahí arriba, y de ahí decide el planeamiento estratégico. Por eso hay que tener cuidado cuando definimos: el capital financiero apenas nace, era la época que existía un país central o la metrópoli y un país eh, dependiente. ¿Eh? en la época de la neocolonia, ¿eh? eso es neocolonial. Después de la Segunda Guerra, el periodo de entreguerras después de la crisis del 29, va surgiendo, se produce un proceso de concentración y centralización de capital, que el capital da un salto a la multinacional, que ya no deja de importar dinero, de exportar dinero a préstamo para cobrar intereses, sino que directamente se asienta el capital con su casa matriz. Pero el capital en ese desarrollo, ¿se acuerdan que hubo un Estado liberal y después un Estado de bienestar con el capital industrial? Cuando se va desarrollando esto, empieza a tener problemas el capital. El capital tiene crisis sucesivas, siempre las tiene. Son inherentes al capitalismo las crisis, son del propio sistema. Y que la ganancia que se obtiene acá en la disputa de los distintos capitales... Con las mercancías, con se forma el precio, la ganancia empezó a caer. La tasa de retorno, la tasa de ganancia, ¿por qué? Porque cada vez tenían que invertir. El capital está compelido a competir, porque si no desaparece. Y para competir tiene que invertir cada vez más en máquinas, ¿eh? en el tiempo, en, es decir, en trabajo pasado, en capital constante. es decir un capital que no agrega ningún valor más es poner plata en máquinas que me aumenta la productividad del trabajo combinada con el trabajo vivo con el capital variable y hace que produzca más cantidad de mercancías y produzca más y así después cuando compite con otro el que no tiene un tiempo social que esté en la media las pymes las más chicos desaparecen y quedan el que innovó más y va ganando mercado y se produce lo que se llama la concentración primero, y después, cuando viene la etapa de la crisis, centralizan todo y se quedan con todo. Así funciona el capitalismo. Pero en esa función llega un momento que el capitalismo, para seguir ganando y siempre tiene que seguir, no es que en un momento digo paro, me bajo yo. Si paraste, bajas, dejaste de ser capitalista. La lógica del sistema lo empuja a hacer eso continuamente. Al invertir tanto. En C, acá, invertir tanto, gastar tanta en plata en eso, la fórmula de la ganancia es, esto tendría que tener otro desarrollo, discúlpenme, pero lo voy a hacer rápido, al, al aumentar el C, es decir, el capital contante, si yo aumento el dominador, ¿eh? si aumento acá abajo el C continuamente, la, la ganancia cae. Entonces, es decir, se producían las crisis de sobreproducción, había un montón de mercancías, porque aparte cuando yo meto máquina, esto saco trabajo vivo, el trabajo vivo baja, porque reemplazo máquinas, eso lo llevaba a las crisis de sobreproducción. Y cuando había crisis de sobreproducción, se producía centralización todo. Entonces, para esquivar a eso, el capital entró a la fase financiera, a la especulación. A separarse de producir valores de uso, es decir, de material, y quedarse solamente. Perdón. Perdón, lo eh, no están viendo ahí. Estaba haciendo una fórmula yo. Yo decía que el capital para cosas tiene que aumentar para competir, va innovando continuamente, dando saltos productivos, y para invertir invierte en capital constante, es decir, en máquinas ¿eh? que le permiten aumentar la productividad del trabajo, hacer más mercancías en menor tiempo ¿eh? y que sean más baratas para ir al mercado y cuando compite con las otras mercancías, les gana a los otros y los deja fuera. Y entonces concentra la, la rama, todo esto. Pero, al aumentar cada vez más esto, el capital constante va sacando trabajo vivo porque se empieza primero con máquina, después se automatiza todo, después se robotiza todo, después se digitaliza todo y van quedando gente afuera, gente afuera. Y si hay mucha gente afuera, no tienen quien compre las mercancías que produce el capital y producen masa gigante el capital. Y entonces no encuentran y no se pueden realizar. Vos tenías la producción, la circulación y la realización. Si no se realiza, no cumple el ciclo de rotación el capital y si no cumple el ciclo de rotación entra en crisis y se producían las crisis. Para evitar la caída de la ganancia, de la rentabilidad y las crisis, de todo, el capital se empieza a despegar de la producción de valores de uso y empieza a realizar lo que se llama el capital financiero, a través del interés, el dividendo, el capital ficticio y ahora con fondos derivados, especulación, y se hace parasitario, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces me empieza a determinar otra territorialidad, y esa territorialidad del capital financiero transnacional está contenido por redes transnacionales. Y yo decía que el capital transnacional no se asienta en países, recorre todos los países, pero no se asienta sobre el Estado Nación, se asienta sobre eh, los nodos principales, los bancos centrales. Eh, los bancos privados, las empresas transnacionales, eh, va poniendo todo para quedarse en los lugares estratégicos para obtener la plusvalía esta o la ganancia esta, no haciendo esto, quedándose en el lugar para quedarse con los dividendos. El capital financiero lo que hace, va y se fija las empresas. ¿Cuántas acciones tenés vos? ¿Cuánto sale en la acción de oro? Tanto, bueno, yo la compro y me quedo con todas las ganancias y aparte la dirijo a la empresa. Eso hace es el capital financiero. Aparte te presta plata, los intereses te queda con todo el, o te compra las deudas, los, pero ya no solamente contra empresas, lo hace contra países. Directamente contra los Estados. Ya Lenin en 1916 definía, cuando escribió en la fase superior, es decir, el imperialismo, fase superior ¿eh? del capitalismo. Él dice, el capital financiero es una fuerza tan potente que subordina a los estados-naciones, pero no solo los estados-naciones dependientes, sino también los de países centrales. Y yo le agrego, subordina y construye un nuevo estado ahora. Siguiendo a Lula Lenin, no es lo que subordina y lo que va, sino que construye uno nuevo una nueva forma de Estado y para construir una nueva forma de Estado tiene que desmontar el viejo Estado desmontar todo el viejo Estado que armó el capitalismo y la burguesía en su momento tiene que llevar un desmontaje total ¿Eh? entonces van a imponer una territorialidad que es la del capital sobre el espacio tendiente a la conformación de una territorialidad global y por lo tanto como tendencia a un Estado global esto lo dice Formento y Berino. Hay otros. Ahora vamos a ver quién dice. Por ejemplo, ayer se escribió una nota en un editorial, no en un editorial, sí en una editorial y una nota en una revista local que se llama el Megáfono, que lo hace una cooperativa que acá está Carlito, ¿verdad? Que dice que hay unas empresas. ¿Cómo se llaman las empresas? Puente y Cohen. Puente y Cohen, que están en Panamá, en uno de esos eh, offshore, paraísos fiscales. Esa es la territorialidad del capital financiero. No es que en Cuarto no existe. Está metido hasta el tuétano ¿eh? y controla los estados. En los estados municipales, provinciales, nacionales, ellos son. Eso es el capital financiero. Cuando vos vas al cajero automático, ¡pum! metés acá, ¿no? eso es el capital. Ahí está. Cuando vas a comprar los insumos para ir al campo, me voy a subir a un me voy a cargar, voy a cargar el herbicida, ahí está. Él está en todos lados, controlan, ellos han formado una territorialidad, tienen las cadenas que eran globales, digo, las cadenas que eran nacionales son cadenas globales ahora, de valor. Y esta ley, esta ley de la ley del valor que yo pongo, ya no es más una ley de instancia nacional, la tiene que universalizar para todo el mundo, a la ley del valor, a esta ley. Es decir, el ciclo de rotación del capital ya no es nacional, es un ciclo de rotación transnacional, con grandes cadenas de valor global, no son cadenas de valores locales, por ejemplo, la leche, hay cadenas globales eh, que controlan eh, toda la economía. Y eso es lo que agarra el capital financiero en su nueva territorialidad. Entonces, los estados-naciones se empiezan a devaluar porque no pueden controlar ni los flujos financieros. ¿Eh? Atrofia funciones nacionales y empieza a tener funciones eh, transnacionales. Desnacionalización de los estados, ¿Mm? propiedad y concentración transnacional. Y también construcción de poder político transnacional. Si el Estado burgués necesitó armar el Estado-nación, el Estado transnacional tiene que armar su Estado también. Porque no es que la economía se globaliza y el Estado queda parado anclado. Tienen que tener el poder político. Y para armar ese poder político tienen que desarrollar un Estado con su burocracia transnacional también. Después hay muchos autores, por ejemplo, Kenichi Omae, este que es un japonés. Él dice que el estado será suplantado por regiones económicas o regiones economía. Las regiones clásicas son Italia del norte, Turín, todo ahí. La región del Baden, del Butenberg, del Alto Rin. El Silicon Valley en California, el triángulo de crecimiento de Singapur Shore, las islas de Riau, la región de Tokio, la región de Kansai, Osaka, Kyoto, San Paulo en Brasil. Ellos definen que los estados van a ser economías, eh, regiones económicas, donde tienen una alta, desde el turismo, con sus grandes hoteles, sus grandes aeropuertos, eh, la cantidad de habitantes, un conjunto de elementos, la hiperconectividad global, un conjunto de elementos que hacen para que sean regiones económicas, y es como lo define esta estratega. Después hay un ruso, que lo, 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 si lo pueden leer es muy interesante. Está el ruso. Ponen el traductor. Y queda todo mal, pero usted, la, yo entendí esto que le dice el tipo. <laughs> dice que el Estado sería una corporación Estado, tomaría forma de corporación como la empresa como la empresa multinacional. Las corporaciones son las multinacionales. Como el complejo administrativo económico ¿Eh? Como aparato de Estado y en menor medida como institución ya no es una institución es un aparato ese complejo ha privatizado en sus intereses vuelto hacia la economía global mirando la economía global las funciones del poder característica de la nación Estado se desnacionaliza es decir la privatización de los bienes es decir su conversión en propiedad privada y el cierre del acceso a este proceso al resto de la población. Es decir, también se produce una desocialización del Estado. Él dice que hay que acabar con el Estado de bienestar. Hace toda una cuestión que unos es estrategas como Harrington y otros se reunieron una vez y decían que el Estado de bienestar, con la democracia representativa, le estaba quitando ganancias. Porque con tantos derechos que pedían los trabajadores cada vez más, entonces había que terminar con el Estado ese. ¿Eh? el Estado de bienestar. Bueno, y exige un cosmopolitismo, es decir, que todos seamos parecidos. Y él plantea que le va a costar entrar en aquellos estados como que practican el hindú, que practican el islam, ¿eh? Lo, esos grandes estados continentes que tienen una identidad nacional con religiones, con cosas, le cuesta entrar mucho más. Porque ellos intentan que todos tengamos una visión. De Occidente, como Occidente, a través de lo como vive un ciudadano norteamericano y la visión esa. Ese quieren llegar. Quieren suprimir la identidad nacional. Sí. ¿Cómo se escribe? Andrei, Andrei Fursov. F-U, con acento en la u r s o V Andrei Fursov. Es sociólogo y es historiador. Eh, escribe, tiene una página de internet. En ruso, pero uno pone el traductor y no. Después hay unos autores que son más conocidos como Mitchell Hart y Tony Negri, que ellos plantean en su libro Imperio, que fue un BCL, que un libro un, vamos un grande así, que sería bueno que lo leamos. Pero ellos plantean que no va a haber más imperialismo, sino que va a haber un imperio. Sin centro, ¿eh? que va a terminar dominando a toda ¿eh? la población mundial. ¿Eh? Ellos plantearon una especie de ultraimperialismo. El ultraimperialismo fue un debate histórico también, a principios del siglo XX, que dieron varios autores, entre ellos Rosa Luxemburgo, Lenin, Kautsky, Bakunin, distintos autores, debatieron el imperialismo y había uno que es Kauki, que planteó el ultraimperialismo que dijo que se iban a poner de acuerdo las clases capitalistas y e iban a dominar el mundo y con eso iba a haber paz en el mundo y Lenin le, le contesta con el libro eh, de, con el libro La fase superior y le dice que era un ultra disparate que Siempre iba a haber competencia por la ganancia. Y Lenin le dice, hasta el último día, ¿eh? cuando empecemos a matar a los capitalistas y a desgollarlos y a colgarlos, y cuando los empecemos a colgar en la plaza, va a venir uno para venderme la soga más barata. Para que vean cómo piensan los capitalistas, dice. ¿Eh? Siempre va a haber competencia. Entonces, lo del ultraimperialismo no se va a dar. Dice que lo plantea así. Otro que ayuda es el eslavo Sisek, un esloveno. Él dice que en un principio el capitalismo se inscribe a los confines del Estado-Nación y es acompañado del comercio internacional, el intercambio entre Estados-Nación-soberano. Luego sigue la relación de colonización, en el cual el país colonizador subordina y explota económica, política y culturalmente al país colonizado. Como culminación de este proceso, ahora, hallamos la paradoja de la colonización en el cual solo hay colonias. ¿Eh? No hay países colonizadores. El poder colonizador no proviene más de un estado de nación imperialista, sino que surge directamente de las empresas globales. Eso lo plantea el eslovenio este, que es un tipo que la, con la Lacan discute. Yo no soy un gran lector de, de, de estas cosas, pero bueno, es lo que lo plantea y lo traje para que ayude acá a discutir. Fíjense, hay un estudio de la Universidad de Zurich que fue censurado, pero que está en internet todo el estudio, el trabajo que lo hicieron economistas, científicos, físicos, todos, que trabajan con las redes financieras y las corporaciones financieras. Dicen que hay 660 individuos y 147 corporaciones que controlarían la economía mundial. 40% del valor accionario total. Y dice: y saliendo de ese núcleo de las 147, los encontramos que 737 controlan el 80% del valor total de lo que circula en el mundo. Para que vean, cuando hablamos que vivimos en un mundo que se producen desigualdades, el capitalismo. Sí. Gracias por la pregunta. La tenía bueno, eso lo podemos discutir, que sea de foro. Yo, yo digo, porque si no yo puedo dar una, lo que me parece a mí, pero no, pero no. no yo me parece que es una... Es una es sí, me parece que los que crean, los que siguen creando, son los mismos, que toman de otra forma, no son de Mameluco o Verol pero son trabajadores que se encuentran, ahora vamos a ver, flexibilizados, terciarizados, que trabajan en la casa, que trabajan distinto, que, que con títulos universitarios, son todos, pero son trabajadores. Esos son los proletariados, que algunos le dicen el conectariado, pero son los proletarios. Y esos son el sujeto, se arma en la lucha. El sujeto es el que lucha, aquel que va a ir a luchar contra eso. Porque ahora vamos a ver... Después, cuando se va a ver que, que el capital transnacional, como se desprende de todos los valores de uso, no produce nada, genera terciariza. Y hay un montón de proveedores que también, aparte de sacar de los trabajadores, le saca a los proveedores y los hace competir entre sí. Lo que cambia es que los trabajadores se enfrentan con un patrón que no es el, el que se lleva la torta. Es casi parecido a él, que le gana un poco más nada más. Entonces, para el marco de las alianzas, te digo yo esto. ¿eh? Porque vos tenés que ver la política, el programa de las alianzas, ¿cuál es? Porque vos, vos te enfrentás con el tipo que te tiene que pagar las cargas sociales, los sueldos, pagar los impuestos, pagar todo, y el que se lleva la guita es otro que está en los dividendos. Y se lleva una torta grande así. Eso también hay que verlo. Eso es lo que va a cambiar. Bueno, después lo podemos seguir discutiendo, porque si no me iba a separar y me, no puedo terminar acá. Dice que en ese núcleo de 147 empresas hay dos tercios que son empresas financieras, grandes bancos comerciales y de inversión. Cuando veamos la, la próxima clase, cuando hagamos el análisis de situación, yo voy a hablar de esto bastante: cómo se, eh, nació todo esto, cómo se. ¿Cómo surgió? Pero fíjense, estas serían las que dominan el sistema financiero mundial. Lo importante, cuando yo empecé a hablar, yo dije que las masas hacían la historia, que la lucha de clase es el motor de la historia. Y la lucha de clase se divide no solo entre capital y trabajo, no solo en la contradicción fundamental. ¿Eh? Contradicción fundamental. Trabajadores ¿eh? por la plusvalía. Sino que hay una contradicción principal, ¿eh? que es la que son las clases dominantes o los capitales dominantes versus con quien se enfrentan. Hay que mirar eso. En la contradicción principal, o oh, creemos que, como dice Tony Negri o dice Kautsky, esto es el ultraimperialismo, ¿están todos de acuerdo?, si están de acuerdo, creo que no hay camino, vamos al Estado global. Y la humanidad está corriendo ciertos riesgos. Yo soy un convencido que el capital es una fase transitoria como fue el feudalismo, como fue el esclavismo. ¿Eh? Entonces, y le pongo mucha subjetividad a los hombres y a las masas. Y yo creo que acá... Hay disputa por la riqueza y acá hay diferencias y hay distintos proyectos estratégicos. Cuando vino Domini, no sé si escucharon a la Facultad Económica el otro día, que es que trabaja junto con, eh, ¿cómo se llama? Piketty, El Capital en el siglo XXI, un francés vino el otro día acá a la Facultad Económica, habría sido importante que esté como esto, había cuatro, o cinco personas. Bueno, se armó la discusión, estuvo lindo porque se armó el, el, la cosa linda del debate. Y él planteó esto, planteó todo, puso los mismos ejemplos, con el mismo ejemplo. Y él largó diciendo, el motor de la historia es la lucha de clase. Y el primer motor es la lucha intercapitalista. Y después hizo todo el desarrollo y cuando termina, dice, yo ya no sé qué investigar. Ya había investigado todo esto, había encontrado ya todo, no sé qué investigar. Entonces yo le digo, usted... Yo coincido con usted, le digo, con todo el análisis, y le digo, pero si usted plantea que la lucha intercapitalista es el principal momento de la lucha, digo, ¿por qué no me dice quién se pelea de los intercapitalistas? ¿Cuál es? ¿El Citi contra quién? ¿El Deu contra quién? Ah, no sé. Bueno, póngase a investigar, le digo. Si usted dice que no quiere más investigar, usted se dedica a investigar, hice la investigación para el próximo libro. Y ya. ¿Qué es el capital? Porque el financiero transnacional este. ¿eh? Dice, por su escala necesita poner en crisis el sistema institucional político. Entonces, ¿quién puso en crisis los partidos políticos del sistema institucional? El capital transnacional. No porque son corruptos los políticos, no. Este los puso en crisis a todos y lo, ay, te hace ver... La parte más fiera. ¿Eh? Hay un mexicano que dice: en el striptease del Estado-Nación, el Estado va perdiendo un montón de cosas y se queda al último con lo peor, dice, que es el Estado represivo. Los Estados, esto. Bueno, el Estado-Nación va a ir perdiendo funcionalidades porque hay un, se, tiene que desmontar todo lo que se había armado durante. Todo el siglo XX, eh, digo del siglo XIX, siglo XX, todos los siglos anteriores. Y tenemos que armar una nueva forma. Conforma un espacio transnacional de rotación del capital. La rotación era que producción, distribución y realización. Antes se hacía a nivel nacional, ahora es a nivel con cadenas globales. Necesita imponer condiciones uniformes para la reproducción del capital en cualquier punto del planeta. ¿Qué quiere decir? Que los salarios van a tener que ser parecidos. Argentina no es competitiva con el sudeste asiático con los salarios. Tienen que ser de 200, 300 dólares los salarios, muchachos. Tan gordos. Van a tener que... Porque el capital requiere, para ganar esto, necesita llevársela toda. Y si los puede que no los quede nada de salario se lo va a llevar pero no solamente lo va a sacar a nosotros ni está pensando en sacar a nosotros, se lo está sacando a otros capitales y los otros capitales nos sacan a nosotros es decir hasta las pymes lo explota todo a todo lo, lo anterior subordina todo a las multinacionales a los a los grupos económicos a los industriales se queda con la plata de todo ¿eh? es decir son antes teníamos los tiburones que se comían los pescaditos. Ahora vienen unas grandes ballenas gigantes que se comen los tiburones. Es decir, se comen entre ellos. El capital financiero no sale a competir con la pyme, sale a competir con el otro capital o el otro grupo económico financiero y en esa competencia queda el desastre de los otros, porque imponen los tiempos sociales, imponen todo un ritmo en la producción que no pueden llevar y más con todo el tema parasitario del capital financiero ahora. Necesita controlar el dinero, con el monopolio del dinero. ¿Cómo hace para controlar el dinero? Tiene que controlar los bancos centrales. Es decir, pero los estados-naciones son fuertes y quieren manejar el tipo de cambio. ¿Cómo hace para controlar el Banco Central chino? ¿Cómo hace para controlar la Reserva Federal norteamericana que dominaba el mundo? La tiene que controlar, la tiene que subordinar. Tiene que subordinar cada banco central de cada país. Y te dicen a vos, te dicen, el banco central tiene que ser independiente. Ese es el verso que le dicen a usted. Dice, autónomo. dice autónomo. Autónomo. autónomo, autónomo. Y si es autónomo de quién, autónomo de nosotros y es los controlan los mercados, los controlan estos bancos transnacionales. Es lo mismo que la justicia, tiene que ser independiente, sí, es dependiente de ellos, es decir, es, es independiente de nosotros, o es independiente como el Luca, acá que es independiente, pero no, 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 no es independiente. No. Bueno, tiene la especificidad de que transnacionaliza, especializa, e informaliza, terciariza es una necesidad inherente a su modo de, produ de producción, apropiación de la riqueza social global. Entonces vamos a encontrar, que lo vamos a ver en la otra clase, cómo el capital, al deslocar el capital o a, a terciarizar, o hace que un montón de capitales que se desarrollaban en Norteamérica en todo, van a buscar nuevas lugares, donde sea mucho más barato el salario, donde haya menores impuestos, entonces se desarrollan otras zonas y se desarrollan las regiones económicas, esas que dice eh, el, el japonesito este Omae, Kaniche, Kaniche Omae, él dice regiones económicas, entonces el sudeste asiático se desarrolló todo, entonces el taller manufacturero, que en un momento fue Inglaterra, después de Estados Unidos, el taller manufacturero ahora es China. China, el sudeste asiático, todo, cambian las relaciones y hacen que emerjan nuevas potencias. Y Estados Unidos y Europa están todos planchados, no producen ningún valor de uso, es todo servicio. Los que producen valores de uso, es decir, riqueza real, son los países emergentes. Los otros están bajo todo lógica del servicio financiero y servicio, y producen tecnología de alta eh, estratégica en si se guardan, manejar el sector estratégico, el sector uno, y los otros lo, que lo hagan proveedores, ¿eh? que lo hagan ellos. ¿Qué hace también? El capital es asociado bajo la forma de acciones, y solo las preferenciales tienen, la de oro. Se depende de todo el valor de uso, por lo tanto, con su ciclo de las crisis. Él se desprende de las crisis. Por eso se desprende de las crisis, pero de las crisis, ¿qué crisis? Las crisis de sobreproducción, pero no las de la hipertrofia financiera, como las burbujas, como las burbuja, la distintas burbujas que vivimos en los últimos 15, 20 años. Subordina todas las formas anteriores de capital, ¿eh? las otras son obsoletas, porque la forma de organización que tiene esta es mucho más dinámica y las deja fuera. El colectivo de trabajadores se enfrenta a proveedores que no son los que se llevan la riqueza total. Fragmenta todas las unidades de trabajo en sesiones y proveedores. Extiende, con esta manera extiende la escala. Se hace de escala global. ¿Eh? Y el trabajo excedente no remunerado de los trabajadores y del empleador se transfiere a manos de quien controla la red. Una red funciona con distintos nodos. ¿Eh? que están en lugares estratégicos. Ellos se paran en nodos estratégicos, en el lugar de la producción, en la circulación y en la realización. Y sobre todo en el lugar de la realización, en los nodos del sistema financiero. <laughs> Necesita la constitución de un gobierno global. Para eso, ¿dónde va la discusión? Antes la discusión era en la ONU, ¿eh? en todos los acuerdos de Bretton Woods. Después en el G7 y ahora lo llevan al multilateralismo, al G20. Y así discuten en contra de los otros que plantean el multipolarismo. Otros discuten ahí. Te llevo ahí, eh, a la OMC, te llevo a los lugares donde yo controlo. En la OMC las pymes no, no, no tallan las pymes ahí. Y ahí en el G20 a vos vas de invitado, te dan una silla y te hacen firmar. O firmás o no firmás. Pero qué está pasando en los últimos años? El multipolarismo de los emergentes se transformaron en bloques de poder. Es decir, el estado continental chino, el estado continental ruso, los bloques emergentes latinoamericanos con Brasil, Argentina, separaron, separaron Sudáfrica, distintos bloques, en el G20. Se separaron de mano ante el G20. No me vas a llevar puesto y le empezaron a discutir y como no quieren cambiar las reglas de juego, empiezan a amar sus propias instituciones financieras, sus propios bancos, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Porque si no, no me quedo con nada para el otro. ¿Qué necesita? La democracia, sí. ¿Promueven la democracia? Sí, la promueven. Pero la democracia es una democracia global, con mayorías desorganizadas y fragmentadas. Fragmenta todo lo que se puede. ¿eh? Solamente te deja participar. Sí, puedes participar. Prenda la computadora y mire la televisión. ¿eh? Y si, fíjate ahí, cualquier cosa te convoco. Pero te convoco por las redes sociales y vení a uno. Y a uno lo convoco por una cosa, al otro lo convoco por otro. Y hago lo que se llama ¿eh? la movilización de multitudes. ¿Qué quiere decir eso? Primavera árabe, que quiere decir revoluciones de color, que quiere decir operaciones de falsa bandera y multitudes movilizadas por inseguridad, por, por algún un fiscal muerto, ¿eh? por un campeonato de fútbol o por la un, cuestión de corrupción en Brasil. Eso significa. Todas convocadas y vos vas y te vas a la marcha y te encontrás con los temas. ¿Y vos por qué viniste? Yo vine porque. ¿Y vos? Nadie se. Es decir, no es un colectivo organizado. Son fragmentos, individuos convocados, movilizados como multitudes. Sin ningún programa, van, hacen la tarea al capital financiero. El capital financiero le dice: gracias, vayan a su casa de vuelta sigan participando por las redes sociales y hacen la tarea y así se dan los llamados golpes blandos que se dicen ahora a nivel global. Sistema monetario. Necesitan una moneda global. El dólar no les sirve porque no lo controlan ellos. Lo controla Estados Unidos. Y Estados Unidos fue el imperialismo. Ahora es un subordinado ¿eh? es poderoso sí es poderoso tiene pero los controlan estas grandes transnacionales entonces hay que terminar con el dólar y ellos promueven la terminación del dólar como moneda y promueven otras monedas y promueven los derechos especiales de giros o una moneda virtual ¿eh? que controlan ellos con las tecnologías de la informática a través de todo el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿eh? los derechos especiales de Giro que maneja el FMI, ahora le dijeron a los chinos. Los chinos se quejaban, que no estaban ahí adentro del FMI. Y dijeron, bueno, vengan, venga señor chino. Tiene un lugar, va a entrar como una moneda. Va a ser acá, va a entrar en el sistema DEC, va a ser la tercera moneda. ¿eh? Pero bueno. Usted quiere venir al mundo global, bienvenido. Vamos a tener que abrir las puertas de su banco central chino y dejar flotar el yuan. ¿Qué pasó con el yuan? Ataques especulativos inmediatamente. Se cayó la bolsa, se devaluó el yuan. Es decir, está bien, ¿querés entrar al mundo? Entra, pero tenés para bancártela. Para bancártela tenés que tener, por eso cuando... Dicen que hay que cuidar las reservas del Banco Central. Esto ¿Eh? porque te atacan la moneda. La forma de la guerra es la especulación y el ataque de la moneda. Controlar el espacio cibernético, el ciberespacio, es como tener más bombas nucleares. Si yo controlo el ciberespacio y controlo eh, la, la, el internet, los mecanismos, los flujos de información, tengo más poder que un montón de bombas nucleares casi. Y esos controlan esto y ellos te hacen el ataque especulativo. Ahí a los chinos le dieron un ataque especulativo inmediatamente después que entró al, a los, al DEC. ¿Mm? Otra cosa. Pero no solo la, la Reserva Federal de Estados Unidos hay que controlar. Hay que controlar todos los bancos centrales. Por eso nosotros estamos en órbita ya. Entramos directamente. A... Sí, sí, ya estamos en órbita, ya pasamos. Es decir, el, el señor Stutzknecht ¿eh? es un hombre de ellos. No es un hombre nuestro, no es eh, un decano de la facultad de económica, es un tipo monetarista del capital financiero. ¿Eh? que va a trabajar para los capitales financieros globales y va a abrir nuestra república y nuestro banco central ¿eh? al servicio de esos ¿sí? cambios, es decir, la red global del capital financiero transnacional, tendencialmente, ¿eh? va a dejar de haber diferencias entre país central y país dependiente, por más que los norteamericanos coman eh, nueve veces más pescado que nosotros tres veces más carne un montón de cosas que educaste nueve veces más papel es decir, va a ser un grupo cada vez más reducido va a haber una periferia dentro de los países centrales es decir se acabó en Europa el estado de bienestar para todos, es decir, en Europa va a haber como acá sectores, productos muy ricos con mucha riqueza y sectores muy pobres ¿sí? Exactamente, a, a Siria, Libia, Irak, a, a cada uno de los países, a todos los países, a Brasil, Argentina, a todos los que, 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 que si vos querés tener un desarrollo autónomo y decidir una política autónoma de manejar el tipo de cambio, el control de cambio, el banco central, manejar tus empresas eh, nacionales, todo, estos te tienen que venir a derrotar. Y para derrotarte usan todas las técnicas, pero las técnicas son modernas. Antes te daban el golpe de Estado, que es un concepto que no di cuando di, de, cuando di Estado. El golpe de Estado antes era manos militares. ¿eh? Usaban la fuerza del ejército. Pero esa era la etapa industrial del capital. En la etapa financiera del capital, los golpes de Estado son golpes financieros, golpes mediáticos, golpes de ese tipo, o, ¿eh? o judicial. judiciales parlamentarios, golpes blandos. Entonces vos decís, ah, no, mira qué blandito, que no me hizo nada. Entonces, porque no ves el militar que te venía y que te pegaba el garrotazo en la cabeza. Pero es el mismo golpe. ¿Qué quiere decir golpe de Estado? Un cambio en las correlaciones de fuerza en el Estado. Te pueden dar un golpe de Estado o te pueden dar un golpe de mano. ¿Qué es un golpe de mano? Te cambian un ministro de finanzas o un, un ministro de economía. Pero inmediatamente te dan el golpe de mano, viene el golpe de Estado. Cambia la política económica, es decir, devalúo la moneda, hago esto, ya está. Golpe de Estado. Eso es el golpe de Estado. Porque muchos están esperando que vengan los militares para ver el golpe de Estado. No van a venir. Ya lo dieron al golpe de Estado. Ya está dado en Argentina el golpe de Estado y en Brasil. ¿Eh? Ya dieron el golpe de Estado. Ya cambió la correlación de fuerza y los intereses. Y salimos de. El Mercosur para ingresar a un teleseco en Europa y vamos a entrar al, al Pacífico, a la Alianza del Pacífico y vamos a entrar a la TPP. Y después, cuando hagan el, 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 el transatlántico, va a quedar el mundo conectado globalmente. Eso es de la otra clase, tengo, me olvido yo. <laughs> bueno, el capital financiero no se asienta en el país central, sino en la red misma financiera. En esa red que veíamos ese dibujo con esos puntitos rojos. Y la mayoría de los negocios son intrafirma. Entonces, los flujos no los controla el Estado Nacional. No los puede controlar. Es decir, no los podemos controlar. Paulatinamente homogeneizará hacia abajo la situación de vida de cada país por la necesidad de bajar costos para incrementar la competitividad. Eso es la universalización de la ley del valor. Refuncionaliza su burocracia de Estado que se encuentran en los organismos globales, G20, ONU, OMC, FMI, Banco Mundial, OTAN ¿eh? y en los aparatos de las empresas. Y estos tipos que están en las empresas, un día están en la empresa, al otro día son ministros de economía. ¿eh? Pasan Estados Unidos, pasan Argentina, sí pasan. ¿Eh? Todos los CEOs de la empresa son los ministros. Un día están de un lado hemos un día vamos, vamos nosotros vamos a estar acá ahora. Después van a la empresa, acá, es decir, porque los cuadros no se forman en los partidos políticos, porque se forman acá ahora. Habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Qué territorialización y qué espacio? Se acuerdan que cuando hablamos hablamos de espacio social, eh, de relaciones sociales, de poder, de clases que disputan poder en distintos territorios. Se arman red de ciudades financieras globales. Esto es parecido a lo que dice Omae de las regiones económicas, pero acá se habla directamente de ciudades. ¿eh? Se territorializa un nuevo espacio local definido por lo global, donde la nueva división internacional del trabajo asigna función a cumplir a cada país. Por ejemplo, el Mercosur... O Argentina, Brasil, Paraguay, lo que va a producir es materias primas. ¿Eh? México va a ensamblar autos, va a hacer textiles, cada, a cada país le van a dar la tarea. ¿Eh? Como en las viejas divisiones internacionales de trabajo, que uno producían materias primas y, y, y otros producían eh, máquinas pesadas, industria pesada, ahora también así. Una división global, ¿eh? una división del trabajo a nivel global. Hay una autora de la Universidad de Columbia, de Norteamérica, que dice, Sasha Sassen, la ciudad global ha surgido como emplazamiento para nuevas reivindicaciones por parte del capital mundializado que utiliza la ciudad como una mercancía organizativa pero también por parte de los sectores desfavorables de la población urbana, en muchos casos como una presencia internacionalizada en las grandes ciudades en forma del capital. Entonces vas a encontrar en una ciudad global son aquellas donde hay un sistema bancario muy fuertemente desarrollado, donde hay grandes oficinas de abogados jurídicas y financieras, donde hay... Eh, mucho desarrollo y conectividad a las redes globales del internet y que hay más o menos unos, entre 15 y 20 millones de personas entre 10 y 20 millones de personas son consideradas las nuevas ciudades globales hay algunos puntos de las megaciudades con más de 5 millones de habitantes en el año 2015 ¿Eh? Está Buenos Aires como una, mega, una megalópolis. ¿eh? San Pablo, Río de Janeiro, México, Los Ángeles, Nueva York. ¿eh? Lagos, ¿eh? Estambul, El Cairo. Esas serían las ciudades globales. Y ahí dice, esto si viene desde el 2002, ¿eh? dice conectividad a la red global desde Londres para abajo. Yo para que ustedes vayan viendo quién son los bloques del poder, quién son los que tienen no, no. conectividad de la red bancaria. ¿Mm? Ahí está Londres, en primera cabecera de grupo, y después Nueva York. ¿Eh? Son los centros bancarios internacionales, ¿eh? conectividad con red bancaria y la conectividad a la red global. Y ahí están distintas ciudades, eh, como complejos de clúster, dice acá, que son de servicio al productor de alto rango, empresas en ciudades, que son publicidad, oficinas, conexiones, eh, oficinas y conexiones bancarias, eh, abogados, así como el centro de abogados que tiene los fondos financieros, WIT, todos esos estudios, eh, o como los fondos como el BlackRock, el Pinco. ¿Eh? que son los que dominan la escena global hoy. Se encuentran en estas ciudades llamadas ciudades globales. Pero no supone que el capital haya roto con el Estado imperialista. ¿Eh? ¿Eh? Ni que el capital se globaliza mientras que el Estado se queda anclado. Los dos, el imperialismo ahora es el imperialismo de estas fracciones económicas. No es a lo mejor de las potencias de Estado como lo veíamos antes, o la vieja triada, Europa, Estados Unidos, eh, o Estados Unidos como superimperialismo, Europa y Japón, sino que ahora, como se proyectó el poder económico, tienen que también proyectar el poder político a una escala transnacional. Y esto lo están haciendo las grandes eh, eh, empresas transnacionales. Entonces, vemos que se metamorfiza el Estado, produce una metamorfosis eh, estructural del Estado, y esto es por el carácter que yo expliqué hoy, que está obligado continuamente a competir, porque si deja de competir el capital, termina desapareciendo. Entonces, termina constituyendo una totalidad orgánica universal. Pero el capitalismo desde su nacimiento fue expansivo. Fue un intento de ser un capital global. ¿Eh? No es de ahora, del año 70. A partir del año 70 esto se profundiza, pero desde su nacimiento el capital tiene un carácter expansivo. Bueno, el Estado re global es la concentración transnacional del poder político. Y responde a que el imperialismo necesita contar con un Estado reglobal que rija todos los destinos de la humanidad. Pero es una necesidad inherente a la forma del capital. No es una cuestión ideológica de algunos políticos, de algunas personas. Es una necesidad objetiva que tiene el capital de desarrollarlo. ¿Lo logrará? Eso lo vamos a discutir, lo vamos a ver. Depende de las masas. Nosotros decimos que la historia es la historia de la masa. Las masas son un sujeto, un sujeto colectivo que tiene que transformar esto. Y yo dije al principio que se están creando las condiciones que las clases desaparezcan para que desaparezcan los estados. Es decir, el desarrollo de la fuerza productiva empiezan a chocar. Con las relaciones de producción y se producen eh, una crisis, eh, crisis. Eso yo lo sigo sosteniendo. Me parece que las contradicciones de este sistema capitalista con las viejas formas de Estado, los viejos Estados imperialistas, las viejas potencias, más la contradicción fundamental capital-trabajo, va a terminar con esta forma que es una forma totalmente excluyente. Es decir, esta forma de capitalismo excluye a las grandes mayorías. Ya vamos a ver en la próxima clase lo que dice desde la Iglesia a través de su vocero en el Vaticano con el Papa Francisco hasta lo que dicen un montón de autores de esta forma de capital. Es decir, esta forma de capital ya no tiene una legitimidad eh, muy grande. Siempre el Vaticano, siempre la Iglesia jugó con los poderosos, siempre jugó... Eh, sosteniendo la relación de producción capitalista. Esta forma está poniendo en crisis a las viejas formas y entonces hasta el mismo sede eh, del poder del Vaticano, ese estado- ciudad que hay ahí en el Vaticano, con su vocero principal, sale a cuestionar al capitalismo, diciendo que esta forma de capital termina con la civilización, con los trabajadores, con los pueblos indígenas. Y hasta con el mismo planeta. Porque hoy por hoy no le queda otra que decir eso. Sí, no le queda otra que decir. Si no le queda, entonces, eso quiere decir que cuando hay crisis en la altura, con los de arriba no pueden más y los de abajo tampoco, se produce un movimiento en la estructura social que entramos en una etapa que es una etapa revolucionaria de la sociedad global, de su conjunto. Falta que emerjan los actores fundamentales para que se lleve adelante, pero bueno, esa es tarea de los colectivos. Ustedes tienen que desarrollar este curso para hacer un proyecto estratégico, una planificación estratégica para un desarrollo, ¿eh? para desarrollos eh, territorial. Eh, se pueden hacer desde acá, desde lo local, un montón. Se parte de los territorios, es decir, porque pareciera que estos capitales están allá no tenemos nada que hacer. Desde acá se empieza, ¿eh? y lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se puede trabajar en contra de esto. Bueno, fíjense, esto es muy vigente, muy actual. Principales plazas financieras mayores en el 2012, y ahí están estos... Mide la capitalización bursátil en millones de dólares y ahí es donde se encuentra la mayor concentración de dinero en las bolsas. Y muestra dónde están las cities financieras. Y acá se encuentran las sociedades offshore, que le dicen ahora. Son paraísos fiscales. ¿Eh? Y acá están los más importantes, el Delaware, Estados Unidos, ¿eh? Londres. ¿Mm? Y después tenés todo, Uruguay, Malvinas también, pero acá no está, es un paraíso fiscal. Este es el sistema del poder financiero. Aparte de la red financiera, de las bolsas, de los bancos, se instrumenta a través de los paraísos fiscales. Dicen que Estados Unidos se tiene que transformar en un paraíso fiscal completo, todo el territorio. Eh, los quieren transformar en un paraíso fiscal. Es decir, para que estos negocios, es decir, que ya los estados no podamos controlar más nada. Es decir, los estados-naciones o los pueblos no puedan controlar los, ningún flujo de riqueza. ¿Mm? ¿Y por qué pasa esto? El polaco Sigmund Baumann dice. No se, perdón, te un minuto. ¿La, la licencia, dónde está? Dice. Ya termino, ¿eh? Y ahí se pone. Sigmund Bangman dice que la victoria del tiempo sobre el espacio y naturalmente de aquellos que controlan el tiempo, el capital, sobre aquellos que controlan el espacio. Con la creación de los mercados financieros globales, las posibilidades del Estado-Nación para controlar los flujos financieros e económicos se han reducido drásticamente. Entonces hay que controlar el tiempo, muchachos, ¿Eh? y controlar los territorios, el espacio. Pero la forma que tienen ellos con la, el desarrollo de la fuerza productiva y el desarrollo tecnológico les permite controlar todos los sistemas informáticos, el ciberespacio, la digitalización de todo el sistema, ¿no? un conjunto de cosas que apretan un botón y sacan la plata de un lado y la pasan para otro todo, y esos flujos no los estamos pudiendo controlar. Para terminar, lo que quiere decir que el Estado-Nación está en un problema grave. ¿eh? Está grave y está en crisis también las organizaciones políticas, la organización partido político, vamos a tener que discutir qué forma de organización se dan los pueblos si la organización partido político sigue sirviendo para enfrentar a esta forma de capital. ¿Mm? Es decir, esas son todos debates y discusiones que vamos a dar en la próxima clase. En la próxima clase vamos a dar un poco de teoría, de análisis de situación conceptualmente y después vamos a intentar colectivamente, les los invito, a que hagamos un análisis de situación, de cómo están las fuerzas, pero ya no la generalidad sino cuáles son los actores, los proyectos estratégicos que se enfrentan. ¿Quién es uno y quién es otro? ¿Y con qué, cómo juegan en el territorio? ¿Para qué digo esto? Para que después si vamos a desarrollar un proyecto de desarrollo local, tengamos elementos para saber cuáles son los proyectos que están en juego en, en, el, en el espacio, en el territorio eh, nacional y global. No tengo más nada.